Buenos días, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida al segundo bloque de radiología en el curso internacional multidisciplinario del cáncer de mama. En este bloque vamos a continuar con la segunda parte del análisis avanzado de las calcificaciones que está presentando el doctor Laszlo Tabár. El doctor Laszlo Tabár, profesor emérito de radiología en Suecia, él es líder del proyecto del cribado de cáncer de mama controlado en Suecia desde el año 1977 hasta la actualidad. Sabemos que él también es radiólogo consultor de numerosos centros integrales de la mama en Estados Unidos. Con esto continuamos con las maravillosas exposiciones del doctor Laszlo Tabár. Miremos esta gráfica tan lógica. Estas son las unidades terminales ductolobulillares y dentro de ellas las calcificaciones pueden estar agrupadas. Entonces, luego hago la pregunta inmediatamente: ¿son distinguibles? Yo no utilizaría la palabra contables. Usted nunca cuenta las calcificaciones. Si es que son discernibles o individualizables, inmediatamente sabemos entonces que hay tres procesos benignos que pueden tener este aspecto. Para comenzar, en orden de frecuencia, cambios fibroquísticos, fibroadenoma y papiloma. Y por cierto, el fibroadenoma y el papiloma van a descartarse rápidamente debido a que allí tenemos primero una masa tumoral, en este caso, y luego tenemos las calcificaciones. Y en caso tengamos primero la calcificación y luego posteriormente la masa tumoral, entonces descartamos aquí dos y básicamente estas calcificaciones pleomórficas, entonces lo llamo una suerte de simulador o una suerte de broma o joker. Entonces, veamos y decidamos. No podemos decidir entonces si estas son o no son discernibles, pero están en la unidad de terminal ductolobulillar. Entonces, miremos acá. Por ejemplo, usted no va a poder distinguir esto en 100 años entre adenosis esclerosante y un cáncer in situ de grado 1. Y desafortunadamente, voy a evitar que se haga una biopsia, ya que un cáncer no calcificado puede estar presente acá. Pero ese es un tema que no vamos a tocar. ¿Qué hay acerca de los ductos? Entonces, miremos esto con cuidado. ¿Es largo? ¿Sí? Bueno, entonces no podría estar en la unidad de terminal ductolobulillar. Pero hay cuatro subgrupos diferentes aquí. Todos diríamos, bueno, esto no puede estar dentro del TDLU, no puede estar dentro del ducto. Entonces yo sé, esto es miscelánea, esto no es maligno. En este caso, necrosis grasa traumática. Y estoy absolutamente seguro aquí. Y quizás podría ser que se encuentre entonces millones de estos pequeños puntos tan pequeños. ¿Cómo entonces es que se puede ver desde la parte de atrás de la sala? Debido a que tienen una densidad extremadamente alta. Estimados colegas, hay tres tipos de calcificaciones que son de extremadamente alta densidad en la mamografía. Y todos estos son el resultado de alinización. Calcificaciones que tienen aspecto de popcorn, el fibroadenoma. Calcificaciones de papiloma que tienen aspecto de popcorn. Y las calcificaciones de tipo involutivo, que son tan pequeñas y ustedes todavía pueden verlas. Entonces, eso es el resultado de la hialinización en este aspecto. Y este es una fisiopatología bien extraña también, específicamente conforme el tejido fibroso prolifera y demanda tener espacio, y entonces empuja literalmente hacia el ducto, empuja hacia el interior del ducto desde afuera. El ducto no lo deja entrar, pero de todos modos es un tejido que empuja y muere al interior. Y que va o pasa por la hialinización y el resultado es esta pequeña calcificación. Ustedes ven entonces aquí este tejido enormemente rojo con una enorme proliferación del tejido fibroso interlobulillar que está empujándose, haciéndose un lugar agresivamente desde la parte externa hacia el ducto.
Entonces, ustedes tienen estas calcificaciones de muy alta densidad con dos puntos de igual tamaño, como si fueran hermanos gemelos, no hay problema. Tienen aspecto como un florero en la mesa cuando usted está amasando en la cocina, por ejemplo. Miren este aspecto. ¿Están dentro del ducto? No. ¿Dentro del TDLU? No. Entonces, relájense. Esto no es una calcificación maligna. Y por cierto, pueden estar en los vasos sanguíneos, pueden estar en la piel, no hay problema. Entonces, lo primero, cuando ustedes vean calcificaciones en la mamografía, es la localización, localización y localización, una vez más. En segundo término, hay que pensar acerca de la fisiopatología. Después de eso, ustedes tienen que entender la patología en 3D. Entonces, hace mucho tiempo estas TDLU enviaban fluido, no mucho, porque entonces los ductos podrían haber sido distendidos. Ahora gradualmente se acumulan y cada vez se concentra más y más debido a que la naturaleza entonces juega su papel. Entonces tenemos un fluido muy viscoso que se llama cuerpos amiloides, corpora amilácea en latín, y entonces todo se va a calcificar, toda la estructura se va a calcificar. Ven ustedes aquí el resultado de la secreción. Oh, entonces dentro de la unidad de terminal lobulillar que está dilatada como un quiste, ustedes ven estas pequeñas pelotitas de ping-pong que están laminadas con estos cristales, con estas calcificaciones que se han descrito antes. Y el sedimento se forma en este fluido tan delgado o tan poco denso. Y entonces esto es lo que vemos como si fuera una tetera, una fuente de té. Y aquí está la belleza, y aquí está el culpable. La metaplasia apocrina, en este caso, las células que solían producir leche, ahora de pronto se tornan células metaplásicas y producen fluido y siguen produciendo fluido, distienden los sini y luego ustedes ven estas calcificaciones. No es ningún problema. Usted ha escuchado acerca de la barrera de Weddell en la Antártida. James Weddell fue un marinero inglés que viajó a la Antártida y describió esta parte del mar. Y si ustedes tienen Google Earth, ustedes pueden llevar ahí el Google Earth y descubrir el mar de Weddell. 100 años después que murió, los buceadores entraron y encontraron estos hermosos cristales y los analizaron. Entonces, esto es oxalato de calcio en forma octogonal. Y 50 años más tarde, los investigadores franceses encontraron el mismo tipo de patrón romboidal con forma de pirámide. Calcificaciones en los quistes de mama de las mujeres. Y aquí está mi patología en 3D. Entonces, pongo una luz especial, utilizo la luz horizontal y luego le apunto aquí. Tiene un aspecto hermoso. Entonces, aquí tienen ustedes sus diamantes en su caja fuerte de la naturaleza. Los colegas están publicando acerca de estas calcificaciones de tipo lágrimas, ¿no? Pero tienen este aspecto cuadrado. Esto no es conocimiento. Usted no ha ido a la escuela de medicina para jugar con las palabras. Ustedes deben conocer la fisiopatología subyacente. Las microcalcificaciones en la mamografía se ven aquí como estos puntos en los ductos. Habrá cuatro formas. En dos hay necrosis. No nos gusta esta palabra necrosis en oncología porque esto significa malas noticias. Y luego tenemos dos calcificaciones ductales típicas. Algunas son largas. Entonces, si vemos acá, las células corresponden a proliferación sólida de las células que están empaquetadas o muy cerca una de otra, con necrosis aquí y allá. Y tenemos esta barra sólida que la llamamos calcificaciones de tipo fragmentado. Y por cierto, como les mencioné, las mujeres no necesitan tener estos puntos, estos ductos nuevos, entonces son nuevos. Los patólogos lo llaman DCIS, el carcinoma in situ ductal, y no es así. Esta es una mujer de 28 años que nunca llegó a tener 31, falleció por esto. ¿Por qué esto es diferente? ¿Por qué están estos puntos, este compromiso en los ductos es proliferación micropapilar, luego se calcifica en el trayecto, entonces tiene estas calcificaciones puntiformes y que toman el curso de los ductos y corresponde a malignidad? Ahora estamos en los ductos.
Pero lo suficientemente gracioso, las células dentro de los ductos hacen algo que no deberían o que no debieran, producen fluido. Las células ductales no producen leche. Ahora esto corresponde a un cáncer y de pronto está produciendo fluido. Entonces aquí se va a tomar esta evolución y va a haber cada vez más concentración de este fluido viscoso dentro del cual estos cálculos se producen, estos cálculos planos se producen y tienen apariencia difusa en la mamografía localizadas en un solo lobulillo con este patrón que más bien corresponde a calcificaciones de aspecto benigno, pero este es un cáncer potencialmente letal de todos modos, ¿no? Con esta suerte de aspecto empedrado o en los orificios cribriformes. Aquí tenemos estas células cribriformes de cáncer y a la madre naturaleza no le gustan los agujeros negros, llena las células cancerosas, secretan fluido. Entonces, dentro de este tipo de calcificaciones que se van a formar y tienen este aspecto de una tira de perlas o de piedras dispersas. Y todas estas entonces son miembros de la familia de los chicos malos. Entonces, si el cáncer se origina del TDLU, de la unidad terminal ductolobulillar, entonces aquí tenemos la necrosis, no hay fluido, o la producción de fluido sin necrosis. Entonces esto es muy simple. No, esto no es un ducto, esto es un acino. Entonces las células cancerosas entran y salen, mueren en dentro del lumen. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cuál es el valor aquí entonces? El valor del pH. ¿Qué son estos puntos azules entonces? Son núcleos. ¿Y qué tenemos en el núcleo? Tenemos ADN. Y esto es ácido. Entonces, si en este ambiente ácido se va a formar calcificación, no había producción de fluido aquí, pero tenemos aquí más bien producción de fluido. Entonces, con este tinte azul, entonces tenemos los cristales que se van a formar, los cuales van a formar estas calcificaciones pulverulentas en la mamografía. Aquí las tenemos. Y esto corresponde a la necrosis. Entonces es muy simple. Usted lee la mente de la madre naturaleza. Ductos, necrosis, fluido. TDLU, necrosis, unidad terminal ductal lobulillar, necrosis, fluido. Aquí tenemos, muy práctico, la localización en estas unidades. Y este gran número o este racimo de uvas, tanto más hay que buscar un DAB no calcificado. No es una vergüenza que los patólogos puedan ver que esto corresponde a un acino, pero es un carcinoma ductal in situ más bien. Si usted realmente quiere ver lo que está ocurriendo, ni siquiera vemos muy bien estos acinos tan pequeños, pero sea cual fuera la razón, no vamos a poder determinar esto. De pronto se tornan visibles. Esto es un cáncer. Lo anaranjado es la necrosis. Y si tenemos suerte, entonces tenemos calcificaciones. Y una vez más, no podemos decir, usted puede decir, vamos a hacer un dibujo de esto. ¿Qué piensan que ustedes obtienen? Ustedes saben lo que obtienen. Esta es la imagen que obtienen. La presión intraluminal aumenta. Y entonces se distiende y distorsiona la unidad terminal ductolobulillar. Aquí tenemos las calcificaciones. Ahora, no hay justificación, sea como fuere, para llamar a esto un carcinoma ductal in situ. Si está localizado y se origina de la unidad terminolobulillar, es de grado 2 o de grado 3. Y si se origina en el ducto mayor, entonces es neoductogénesis. Esto es invasivo. Cuando usted escuche a un conferencista hablar del carcinoma ductal in situ, hay que estar seguro de que sepa de lo que está hablando. Hay que especificar el cáncer in situ dentro de la unidad terminal ductolobulillar, grado 1 o grado 2. Tomé aquí las palabras. Esto es, utilizamos agrupamiento, múltiples agrupamientos, clusters, calcificaciones discernibles. ¿Cuál es la maligna de todas estas? ¿Cuál es la benigna? Entonces no hay que agonizar aquí. Este es el cáncer. Y estos son los cambios fibroquísticos, fibroadenoma, papiloma. Es realmente un bromisto. Póngale la aguja y luego usted va a encontrar la verdad de todo esto. 50% de todas las calcificaciones pertenecen a esta área, 25% a estas otras y 25% a estas otras. Entonces, ustedes ven, están en la unidad terminal ductolobulillar. Esto corresponde al 75% de todos los cánceres. Están en el TDLU.
Esto es acerca de las calcificaciones, Petras. ¿Y qué pasa si le damos mayor aumento y todavía no puedo ver estos puntos? Bueno, esto es pulverulento, aspecto de copos de algodón. Por favor, no lo llamen calcificaciones amorfas. Aquí tenemos un acino, producción de fluido. Cristales, polvo. ¿Ustedes entienden ahora? Este es el cáncer de grado 1. Aquí tenemos el caso, magnificación en microfoco. Entonces vemos aquí que hay estos agrupamientos localizados en el telurio. ¿Son calcificaciones discernibles? No. Probabilidad 50% de que será un cáncer in situ de grado 1 o una adenoxis esclerosante. No puedo hacer la distinción debido a que la madre naturaleza, por favor, juega con nosotros. Esto es adenosis, hiperplasia e hipertrofia. Y aquí tenemos las calcificaciones. ¿Es esto suficiente? Y esto es lo que vemos en la mamografía, este aspecto. O una combinación amarillo, fibrosis, quistes, fibrosis, cambios fibroquísticos. Y aquí la adenosis esclerosante. No digan calcificaciones indeterminadas. ¿Cómo voy a reportar esto? Pienso acerca de lo siguiente. Aquí está adenosis esclerosante, con atipia, cáncer lobulillar in situ, cáncer de grado 1 in situ, y luego en la parte superior AAB. Entonces, digo acá, aquí en la parte superior del cuadrante, en una región que mide 5 a 7 centímetros esta masa, esto no es difuso, hay que tener cuidado. Tiene múltiples agrupamientos, calcificaciones pulverulentas, diagnóstico diferencial, problema. Adenosis esclerosante, ¿cómo sin atipia? Cáncer in situ de grado 1, signo de interrogación. Y yo no sé qué tipo de calcificaciones son estas, pero yo sé lo que no sé, y sabiendo lo que no se sabe, eso también es conocimiento. Muy simple. 50-50%. Entonces, calcificaciones acá de tipo copos de algodón. Esto está basado en grandes números de casos consecutivos recolectados a lo largo de 2 años. Aquí tenemos adenosis esclerosante, como sin atipia, signo de interrogación, cáncer in situ de grado 1, signo de interrogación. Y voy a hacer el ultrasonido inmediatamente debido a que un carcinoma no invasivo, calcificado, esto puede comportarse bien, puede estar presente. Si le acierto a esto, ya no tengo problemas entonces en negociar acerca de la cirugía. Lo más importante que tenemos que referirnos son las calcificaciones localizadas en los ductos. Y aquí vamos a revisar rápidamente la única calcificación de tipo benigno en el ducto, que es la colección de fluido. Esto es alcalino, tiene un pH alcalino, interesante. Y luego los cuerpos amiloides sí se calcifican. Pero tiene este aspecto hermoso, a una distancia respetable, porque corresponden a los ductos existentes y lo más importante, son bilaterales. El fluido puede tratar de salir al exterior de los ductos y luego el organismo responde y dice, no, usted no tiene permiso de salir, lo vamos a contener. Entonces se forma la fibrosis aquí y esto es lo que va a contener el fluido, pero esto no es lo suficientemente bueno. Voy a enviar aquí células a policía y esta policía se llama células plasmáticas. Entonces es una mastitis de células plasmáticas y con calcificación. El cáncer es linfocitos. En el tejido benigno son células plasmáticas, no hay problema. Intraductal, este engrosamiento que se ve aquí, periductal, intraductal, periductal y así sucesivamente. Bilateral, importante. Entonces, esta ramificación lineal no distingue entre benigno y maligno. El tipo maligno está localizado en un lobulillo y está fragmentado, se fragmenta con facilidad. Aquí tenemos este ducto galactóforo de aspecto hermoso. Y para el momento que ustedes y yo encuentren el cáncer de origen ductal, entonces ya tiene una ramificación. Entonces es formación de nuevos ductos. Esto no es un carcinoma in situ ductal, por favor. Desafortunadamente, debido a que está aquí con este aspecto, entonces permite que las células cancerosas crezcan y esta es la razón por la cual no podemos encontrarlo tempranamente. Micropapilar.
sólido. Esto es cómo manejamos esto. Pero aquí tenemos algo interesante. Las células cancerosas no solamente pueblan aquí a los ductos preexistentes, sino que empiezan a perforarlos, a pasar a través de la membrana basal y también cambian para semejar fibroblastos, se modifican. ¿Y por qué? Estas células epiteliales se tornan células mesenquimales. Entonces, habría que tomar estos términos. Transformación epitelial mesenquimal, voy a referirme a esto pronto. Y transformación epitelial mesenquimal. Estas son células madre que se transforman. Cuando usted ve la reacción desmoplástica, estas células de policía, los linfocitos. Y no me preocupa lo que diga el patólogo. No me interesa la capa de células mioepiteliales debido a que el cáncer hizo que una capa, la capa llamada mioepitelial, pero alguien escarba mucho y esto puede prolongarse, diseminarse. Entonces, en el hígado fue donde se descubrió estos cambios celulares, donde puede haber una suerte de cápsula, como una especie de perforación, ¿no? Aquí un minero escarba y protege su cabeza, ¿no? Y esto es lo que sucede también en el cáncer, esta proliferación e invasión de células. Ahora, usted tiene esta imagen, eso es el radiólogo. Localización, los ductos, correcto. Entonces, hablemos un poquito acerca de esto. Tenemos el pezón acá. Entonces, ¿qué hay acá? Es una especie de desvío de este ducto. Entonces, está fragmentado. Bien, vamos a tratar de disecar esto. Sí. Hay esta desviación y fragmentación. Esto es por una cantidad de necrosis de grupos de células sólidas. Aquí tenemos la patología, proliferación de células sólidas, esta desviación y fragmentación y calcificación posteriormente. Ahora, alejándonos un poco de acá, hay demasiados ductos, fracción desmoplástica, infiltración linfocitaria. Entonces, ¿cuál sería el aspecto de la mamografía? Este es el aspecto de la mamografía. Ustedes ven qué tan simple es esto. Usted no cuenta las calcificaciones, usted no dice ramificación lineal. Hay demasiados ductos aquí, pero están distorsionados. Ninguno corresponde a una unidad terminal ducto lobulillar, ya que el cáncer puede producir una serie de cambios células mioepiteliales, pero no puede generar estas unidades terminales ducto lobulillares. Y escribimos un libro. Y donde hemos escrito ya hasta 10 libros acerca de este tema. Por favor, hay que aprender esto. Y estoy tan contento que las ciencias básicas han captado esto del epitelio ductal. Las células comienzan a hacer ruptura y pasar a través de la membrana basal. Las ciencias básicas nos dicen, las células, tenemos aquí estos cuerpos formando estas capas, pero una de ellas es una célula progenitora. Y entonces un día nos dice, bueno, voy a desprenderme de las células epiteliales adyacentes. Ya dejamos de ser amigos. Entonces voy a producir células cancerosas. Y esto no es suficiente. Y aquí tenemos aquí la palabra mágica. Penetración de la membrana basal. Penetración de la membrana basal. Miren lo que nos dice las ciencias básicas. Entonces tenemos un ducto nuevo acá. Y se invade entonces. Y los patólogos, perdón. Esto no es un carcinoma ductal in situ, es un carcinoma invasivo, epitelial, mesenquimal, transición epitelial-mesenquimal. Y luego se cambian a fibroblastos y los fibroblastos y los linfocitos están allí. Y el papel de los fibroblastos es decirle al organismo, ojo, disemínense. Entonces el tratamiento para el futuro no debe centrarse en matar a las células cancerosas, en matar esto. Ya que ya no habría diseminación, entonces, si es que se eliminan estas células. Neoductogénesis, 33 años de edad esta paciente, demasiados ductos. Entonces, hacemos la tinción inmunohistoquímica, tenacina, las células cancerosas se están perforando y diseminando, y este anillo marrón está presente acá. Si usted vive en un ambiente húmedo y caliente, los árboles, las yemas, van a proliferar de esta manera. Tinción con tenacina. Entonces, se están perforando, hay nuevas ramas. ¿No es esto absolutamente hermoso? Ahora ustedes entienden. Estamos perforando en esta dirección
Entonces, se perforan los linfocitos, están ahí, se perforan en esta dirección, estamos perforando en esta otra dirección. Entonces, ¿cuál es el TDLU? No, no podemos hacerlo. O este es el aspecto que tendría. Aquí tenemos la unidad terminal ductolobulillar. Entonces, ¿qué hay con todo esto? Esto es hermoso. ¿Qué comparación tan hermosa con la naturaleza? Esto es nuevo. Este es un ducto nuevo, formación nueva, la neoductogénesis. Fabuloso. Y esto es lo que tenemos acá. Esto implica un pronóstico muy pobre. Esto está desorganizado, contorsionado o distorsionado, si se quiere, tortuoso, perforando en esta dirección. Estimados colegas, aquí tenemos un problema. Hoy esto se llama carcinoma ductal in situ. Y todos dicen que hay este cáncer invasivo. Tenemos el ER y el PR y la proliferación, y lo más importante, el HER2, y que siempre es negativo. Pero esto no es importante a estas alturas. Si se está determinando, midiendo el HER2 a partir del interior del DAB, del carcinoma formador de ductos, entonces aquí, para que sea el HER2 positivo, entonces sería el única área para utilizar Herceptin, pero no se obtiene. Y estas mujeres tan jóvenes, en sus 20 o 30, tienen el riesgo de morir porque no se evidencia este HER2. Bueno, esto es carcinoma in situ, es lo que se dice que hacer, porque están equivocados, no corresponde este cáncer. Estas pacientes tienen dos cánceres invasivos, el que podría matarla y el otro que no la va a matar. Entonces, ven aquí esta reacción desmoplástica, infiltración linfocítica. Entonces, tenemos tanto de qué hablar y todo esto tiene que ver con el área del pezón. Entonces, los cirujanos hacen esto y ellos piensan entonces que el radioterapeuta va a manejar esto, estos carcinomas de células madre. No le hagan caso a los radiooncólogos y no le hagan caso a la quimioterapia. Permítanme mostrarles algunas figuras excitantes de la neoductogénesis. ¿Cuál de todas estas? Entonces, ven lo que estoy diciendo y la presencia de los linfocitos aquí y la reacción desmoplástica nos dice, entonces, la leche no es tonta para irse o para tomar esta dirección y luego dirigirse hacia el ducto. Ni siquiera estaba presente allí. Entonces tenemos acá una reacción desmoplástica enorme, infiltración linfocítica enorme. Y está justo aquí, bajo la piel. Y por cierto, la mastectomía que preserva la piel, muy bien, pero pone en riesgo la vida de la paciente. Eso no es bueno. ¿Puede alguien entender todo esto? Entonces, ¿por qué lo llamamos carcinoma ductal in situ? Sea como fue. Vamos a regresar aquí a los puntos clave en la enseñanza y uno de estos es súper importante. Cuando usted ve este tipo de calcificaciones en la mamografía, entonces un 30% tienen riesgo de morir y 70% van a estar bien. ¿Quién puede distinguir esto? Nadie. Y mueren exactamente con la misma magnitud que estas enormes lesiones. Y esto puede tomar hasta unos 10 años. Estimados colegas, la próxima semana ustedes van a tener un caso que su patólogo va a firmar como carcinoma ductal in situ, de 1 a 9 milímetros, se lo llaman ductal invasivo. Y le llamamos a adenocarcinoma sinal de la mama y luego la siguiente paciente tiene una lesión de 3 a 5 centímetros AAD. Entonces hablemos acerca de 10 años a partir de este punto. ¿Quién tiene riesgo de morir de cáncer de mama? Díganme, por favor. Después de todo esto, ustedes se darán cuenta. Ambas corren igual, en la misma dirección. Debido a que no es esto. Esto es lo que va a matar a la paciente. Y aquí la carga tumoral es similar a esta. Entonces ustedes vean que todos se centran aquí en esta parte roja de la gráfica y aquí tenemos esta masa de 3 a 5 centímetros en amarillo. ¿Cuál es la diferencia? Nada. Si es que no causa la muerte en este periodo de tiempo, hay que mirar las dimensiones entonces. Para manejar esto o para enfrentar esto, entonces hay que ver
¿Qué es lo que va con Salamander? Los patólogos siguen llamándolo carcinoma ductal in situ. Entonces, ¿por cuánto tiempo debiéramos tolerar esto? Y aquí tenemos el caso de una mujer joven. Con el mamograma tenemos aquí estas lesiones de aspecto estrellado asociadas con estas calcificaciones de aspecto petro, calcificaciones pulverulentas también. Y este azul es el que tiene el papel principal y este es el más dañino porque es el que va a matar más rápidamente, ya que es un carcinoma in situ dentro de la unidad terminal ductobiliar. Y tenemos aquí los acini asociados con el DAB. Estos no son los actores principales. Estos no necesariamente van a afectar todo el pronóstico. ¿Suena simple? Bueno, sí. Miremos esto entonces. Entonces, es un signo bastante confiable de malignidad de las calcificaciones de tipo DAB con este agrupamiento de calcificaciones, el casting. Entonces, se ocurren predominantemente en mujeres bastante jóvenes. Mujer de 29 años, nota un engrosamiento, entonces lo magnificamos. No se enamoren de estas imágenes tan pequeñas. Entonces, díganme, ¿qué es esto? Son calcificaciones dentro de los ductos y ocupan un lóbulo debido a que estas mujeres jóvenes tienen lóbulos bastante grandes y me da pena su caso, pero tengo empatía con el cirujano que va a tomar esto. Pero usted no puede retirar todo el cáncer y tenemos calcificaciones aquí y allá, en diferentes áreas afectando. Entonces díganme, por favor, usted no puede. Es una historia triste, esto está diseminado. Observen ustedes, calcificaciones de tipo maligno a lo largo de toda la mama. Y yo sé que esto es DAB. Entonces, no es in situ, está tomado todo el tejido. Aquí tenemos este aspecto, riesgo de morir por cáncer de mama. Visité a mi amigo Bruce en Seattle y en 3 días recibimos 3 casos, mujeres jóvenes con estas calcificaciones grandes, unilateral y localizada en un lóbulo. Entonces, le dije, esto no es un caso para una mastectomía que preserve la mama. Y no dejarse engañar por esto. Bruce hizo una resonancia de todo el cuerpo en una semana. Supraclavicular y como 100 metástasis en el pulmón. ¿Y esto va a sobrevivir a largo plazo? No. Mirando la mamografía yo ya podía haber diagnosticado esto. Y estos son los marcadores, pues, en imágenes y cómo pueden tener estas mujeres jóvenes esto. No sabemos la causa, pero podemos especular al respecto. Exposición a pesticidas. Entonces, los ovarios de la mamá tuvieron daño genético. Llegaron los espermatozoides y nació la paciente. ¿Cuál es la rutina cuando tiene una nieta de 9 años? Y llegamos a la emergencia. Si le hacen una tomografía de la pelvis, entonces eso es daño para sus ovarios. 20 años más tarde, tiene exposición en útero a estos agentes químicos. Y no mucho tiempo atrás, el DDT salió en marcha. Estoy dando cursos en el Medio Oriente. Hay demasiados insectos y simplemente diseminan o esparcen estos agentes químicos dañinos. Y les llama la atención que la mayor parte de cánceres de mama en Jordania y en Egipto son en mujeres menores de 40 años. Entonces tenemos aquí un aumento de la frecuencia del cáncer de mama en las niñas. ¿Recuerdan? Estas figuras son de los Estados Unidos. Imaginen este DDT justo al cabello de las niñas para eliminar los pelos. Yo recuerdo 20 años atrás no nos dejaban salir del avión antes de rociarnos con DDT. Entonces, ahora esto en el Medio Oriente, como realmente estamos echando a perder a la población, entonces no va a ser ninguna sorpresa que la incidencia del cáncer de mama aumente. Y esto da como resultado un carcinoma de las células madre que genera un gran volumen de tejido neoplásico maligno. Y no interesa si lo llama usted carcinoma ductal in situ, simplemente hace daño. Y es resistente a la radioterapia y a la quimioterapia. Los cirujanos suecos me mandaron montones de imágenes años atrás. Tenían 500 casos de carcinoma in situ que ya habían sido irradiados. Esto fue publicado unos pocos años más tarde. Y yo estaba
revisando todas estas imágenes, ellos publicaron y la conclusión fue estas calificaciones de tipo agrupamiento, a pesar de la reducción, eran 16 veces más alta la tasa de recurrencia en comparación con cualquier otro crecimiento in situ. Aquí tenemos otro caso, 39 años. Nota un engrosamiento. Usted hace magnificación. ¿Cuál es la localización de las calcificaciones acá? Dentro de los ductos. Esto es agrupamiento puntiforme. Agrupamiento puntiforme, otra vez. Fragmentación y agrupamiento. Toda la familia de criminales están aquí. Muy extenso. Entonces estamos desplazándonos hacia el pezón. Y justo por detrás del pezón tenemos estas imágenes. Aquí tenemos calcificaciones similares. Entonces, ustedes saben, el A, B asociado, en el 64% de los casos es degradado, pero en este caso, desafortunadamente, era pobremente diferenciado. Tuvo quimioterapia preoperatoria, sé que no funcionaron, mastectomía, cirugía, bueno. Unas pocas células cancerosas mueren, pero la mayor parte de ellas se están riendo, literalmente, no mueren. Tenemos acá LBI. Esto no murió. Estas son células cancerosas dentro de los vasos linfáticos. Y ahora sabemos que la quimioterapia en el preparatorio no funciona. Entonces, ¿qué hacer? Dar quimioterapia nuevamente, pero tampoco funcionará. Y esto tampoco va a funcionar. Y empeora su salud para tener este aspecto algunos meses más tarde. ¿Qué estamos haciendo con estas pacientes? Está aquí. Y a pesar de todos estos cientos de miles de dólares de gasto en tratamiento, falleció. Aquí, este es un médico general que dice que no vayan a mi camisaje hasta que ella un día siente este engrosamiento en la mama. Demasiados litros, demasiados puntos. ¿Qué tan grande es mi cáncer? 2 milímetros, 2 milímetros. Ni siquiera un centímetro. Esto es carcinoma ductal in situ, le dice. Proliferación de células sólidas, como ustedes esperan. Metástasis ganglionar, y aquí la tenemos. Trasplante de médula ósea, quimioterapia, y muere 5 años más tarde. Usted no puede controlar esto. Y comenzamos otra vez. La presencia de solamente calcificaciones en la mamografía sin lesión palpable. El lugar de origen es lo primero que usted determina y usted tiene que especificarlo, que no están dentro de los ductos galactóforos principales. Siempre están dentro de las unidades lobulillares ductales terminales, TDLU, por sus siglas en inglés, y siempre tienen este aspecto discernible en forma de balines con consistencia pétrea, y estas son la acumulación de un número grande de cristales, que es una suerte de suma de estas calcificaciones que están flotando en este fluido. En
correspondiendo a un carcinoma micropapilar en muchos casos. El diagnóstico es 50-50, sea, por ejemplo, considerando la posibilidad de adenomas esclerosos, entonces nunca podrá distinguir entre estas dos condiciones, debido a que en los acinos elongados exactamente se ve el mismo tipo de calcificaciones que se forman en los adenomas esclerosos benignos, al igual que en el cáncer in situ maligno. Entonces, no hay que quedarse por horas y agonizar determinando cuál es cuál frente a la mamografía, ya que la madre naturaleza no nos da chances para eso. Realmente es una posibilidad de 50-50. En este caso tenemos el maligno y aquí tenemos el benigno con aspecto pulverulento. Desafortunadamente, con estas modalidades o esta morfología que no está totalmente definida, se necesita tener realmente un criterio muy amplio. No necesariamente se ve la morfología, no necesariamente se ve la forma. Entonces, estas son amorfas y esto quizás es una mejor descripción que nos lleva entonces a un límite de la fisiopatología. Aquí tenemos el carcinoma, aquí tenemos el fluido y dentro de este fluido tenemos estas hermosas calcificaciones en forma de capas de cebolla y que forman agrupamientos y estos son los acinos. No son tan distantes como para formar necrosis, ya que esto no sería tan agresivo. Entonces, usted amplía esta imagen, entonces usted ve un agrupamiento y otro y otro. Esto prácticamente no tiene un solo agrupamiento de células y como la mitad de la mama o toda la mama está llena de estas estructuras, entonces esto no justifica que lo llame difuso. Todavía sigue siendo agrupamientos múltiples. Por favor, no cometer estos errores. Y no les solicito siquiera considerar esto como un adenoma escleroso. No sería justo tampoco. Entonces, simplemente hay que tomar una biopsia para el diagnóstico y eso es lo que nos va a mostrar en este caso. Aquí los tenemos y esto corresponde a un carcinoma, a un carcinoma in situ en este caso. Usted tiene que utilizar el ultrasonido. Y si usted no ve un carcinoma invasivo asociado con esto, entonces la posibilidad es 50%, 50%. Si usted encuentra un carcinoma invasivo y usted hace la estadística con o sin la consideración de un carcinoma invasivo, entonces la probabilidad de malignidad va a aumentar. Pero hay estudios que demuestran que solamente en aquellos que tienen tumor invasivo, entonces allí prácticamente corresponde a una lesión maligna en un 100%. ¿Qué es un adenoma escleroso? ¿Qué es la adenosis, por ejemplo? Entonces, le preguntan, entonces, ¿qué es la adenosis? Hiperplasia, lo cual significa aumento, y como hay aumento, es más grande. Hiperplasia e hipertrofia de las unidades lobulillares terminales en los ductos. La adenosis simple, ¿qué patrón forman entonces? La adenosis esclerosa significa, o esclerosante, entonces, en estas estructuras digitiformes que corresponden a la proliferación del tejido conectivo y que no permite la proliferación de los acini a nivel distante, están como aplastados. Entonces, corresponde a una adenosis esclerosante o esclerosa. Entonces, esta es una expresión en este modelo de planta de esta adenosis esclerosante. Entonces, usted aplasta aquí estas estructuras digitiformes, entonces te corresponde a este tipo de estructura y aquí tenemos las calcificaciones. Cada dedo, entonces, corresponde a una estructura de calcificación, cada uno de estos botones, entonces tenemos aquí esta apariencia de copos de algodón. Y aquí usualmente se combina con los cambios hiperplásicos de la mama. Noten este fondo amarillo, esto corresponde a la fibrosis. Y esto inevitablemente corresponde a quistes, entonces tenemos cambios fibroquísticos para comenzar y luego esto puede tener estas calcificaciones en forma de otra, pero tenemos acá este aspecto y esto corresponde a la adenosis esclerosante. Y todo esto se va a ver en la mamografía como una calcificación en agrupamiento, en clúster, con este aspecto pulverulento, como se observa aquí. Entonces, tenemos aquí esta imagen. ¿Ustedes entienden esto? Entonces, si usted va a pasar su examen con todos estos términos, ahora, bueno, la situación es bastante más complicada. Pero tenemos entonces aquí esta adenosis esclerosante. Yo quisiera que ustedes
Recuerden este diagrama en escalera. Normal, no hay calcificaciones. Para comenzar, adenosis esclerosante sin atipia, una primera etapa. Puede tener múltiples agrupamientos de calcificaciones de aspecto pulvirulento, pero con la atipia puede tener esta adenosis esclerosante con atipia. La siguiente etapa, carcinoma in situ de grado 1. Noten ustedes que tiene exactamente la misma imagen. Y en la parte superior puede haber estas lesiones estrelladas y circulares. Entonces, cuando ustedes vean esto, usted inmediatamente debe utilizar el ultrasonido. Y si usted utiliza el ultrasonido y define el momento del carcinoma invasivo, hay que tener mucho ojo con esto, ya que todo esto puede suceder. Entonces, en cuestión de pocos minutos, conforme usted encuentre las lesiones, entonces con este aspecto estrellado, entonces determina usted la presencia del carcinoma y con el estudio anatomopatológico se va a poder determinar la naturaleza de esto. Si nosotros encontramos un carcinoma invasivo, entonces tenemos ya que conversar con el cirujano y se facilita. Pero si usted no encuentra un carcinoma invasivo, el cirujano le va a decir, haga usted una biopsia, de manera tal que necesitamos tener una certeza y hay una probabilidad de 50%. Entonces, si yo quiero hacer una biopsia, si yo quiero estar segura y si encuentro una adenosis esclerosante, de todos modos hay que operar. Si tenemos un carcinoma, también hay que operar. ¿Y esto por qué? Porque puede ser entonces que el carcinoma sin calcificaciones esté presente aquí y la calcificación está en este otro lado y necesitamos poner la aguja acá. Y tenemos el cáncer literalmente riéndose nosotros. Y tenemos necrosis de grado 2 dentro de esta unidad. Tenemos las células cancerosas y las calcificaciones pueden estar lado a lado. A veces están presentes acá, muchas veces y otras veces no lo están. No se encuentran tan fácilmente. Con estas calcificaciones que toman aspecto maligno del cirujano, o el procedimiento quirúrgico tiene que ser bastante más grande. Aquí, en estas otras, más pequeño. Y tenemos un diagnóstico acá. Es un tema realmente bastante difícil. Entonces, relajémonos y veamos los casos. Analicemos esta figura. Primero tenemos un patrón 5, que significa fibrosis. En esta fibrosis tenemos cavidades quísticas. Y esto es lo que nosotros llamamos estas calcificaciones. Si esto corresponde a quistes y esto es fibrosis, entonces el diagnóstico es cambios fibroquísticos. Estimados colegas, desafortunadamente, veo aquí calcificaciones de aspecto pulverulento asociadas con cambios hipoplásicos en la mama. Entonces, yo no sé dónde se encuentran exactamente. Entonces, necesitamos un diagnóstico microscópico. Por cierto, yo debo decirles que los radiólogos, ¿cómo reportarían estas calcificaciones pulverulentas? Esto es, aquí tenemos entonces la mamografía o el mamograma, esa bilateral. Y en un lóbulo tenemos múltiples calcificaciones pulverulentas agrupadas en este aspecto. Entonces, ¿qué reportan ustedes? Entonces, cuando hablamos acerca del AAB y tenemos acá en el cuadrante superior externo y digamos acá 10 por 12 milímetros de estas lesiones estrelladas o de aspecto estrellado, entonces decimos en el reporte que tenemos, por ejemplo, con 6 centímetros de profundidad con respecto al pezón derecho. En la dirección de la hora de las 10 tenemos esta lesión de 10 por 12 milímetros, lesión estrellada, solitaria, punto. El ultrasonido confirma el diagnóstico. Usted no necesita decir, se recomienda una biopsia quirúrgica. Eso lo determinarán después. Esto puede ser maligno también. Aquí, ¿cuál es el reporte entonces? Aquí el reporte es como sigue. En la mama derecha, en el cuadrante superior externo, en una región que mide 5 por 7 centímetros, existen un gran número o innumerables agrupamientos de calcificaciones de aspecto pulverulento. Y luego entonces pensamos aquí, en esto, el diagnóstico diferencial. Hay un problema aquí entre una adenosis esclerosante con o sin atipia, signo de interrogación, y un carcinoma in situ de grado 1, signo de interrogación, ¿no? Entonces, aquí hay que determinar bien el conocimiento y al decir calcificaciones indeterminadas,
No, eso no corresponde. Es un radiólogo indeterminado, no calcificaciones indeterminadas. Entonces, aquí no se puede descartar malignidad. Bueno, esa es toda la historia de nuestra vida. Por cierto, en estas calcificaciones con agrupamientos, usted describe que puede haber calcificaciones mamográficamente malignas y tenemos que hacer pues ultrasonido tras ultrasonido para determinar este tipo de morfología, pero nunca podemos determinar con exactitud la diferenciación hasta que no tengamos una pieza de tejido para el patólogo y nos diga realmente qué cosa está pasando allí. Entonces, ¿adenosis esclerosante o carcinoma invasivo de grado 1? Esa es la gran pregunta y el patólogo lo tiene claro, ¿no? Entonces ahí tenemos una buena respuesta, la respuesta apropiada. Los cambios piroquísticos, el papiloma, la cicatriz de radiación, el fibra adenoma, todos estos tienen o pueden coexistir con algunas lesiones malignas también. Sin embargo, un cierto porcentaje de ellas pueden estar asociadas entonces con carcinomas. No entrar en pánico no corresponde a un DAB asociado con los cambios hiperplásicos o con una cicatriz por radiación, estructuras piroquísticas. Entonces, puede corresponder esto a un cáncer in situ. Entonces, esto es algo que debemos tener claro. Y aquí se nos dice, doctor, no solamente cambios piroquísticos, no solamente quistes y fibrosis, sino que también inestabilidad epitelial de algún tipo. Y esto es lo apropiado. Entonces, cuando usted ve estos cambios fibroquísticos asociados con este aspecto pulverulento, entonces usted necesita hacer una cirugía, ¿no? Puede haber cambios malignos microscópicos. Entonces, miramos esta imagen. Aquí en los noventas, con esto, mi amigo Steve Barker, trabajaba en todo esto, llega a mi centro de trabajo y le digo, Steven, oiga, mirando aquí los resultados de la biopsia, entonces voy a operar. Bueno, algunos patólogos dicen que esta biopsia de esta masa, bueno, tendría aspecto de carcinoma in situ. Bueno, ellos son los que saben de estas cosas. Y en este mismo espécimen, no solamente hay cambios fibroquísticos que corresponden a estas estructuras, sino también tenemos cuatro carcinomas tubulares, cuatro estructuras de carcinoma tubular. Y este es el resumen de este caso. Entonces, aquí tenemos en esta imagen cuatro estructuras de este tipo. Y estos casos son un gran ejemplo entonces de ir hacia el meollo del asunto, ¿no? En cuanto al diagnóstico de estas lesiones. Y en ese año no tenía ultrasonido. Ahora, bueno, tenemos la posibilidad de hacer estos hallazgos. Desde mi punto de vista, nadie en el mundo sabe cuál es el valor de la resonancia magnética en estas calcificaciones pulverulentas. Estoy trabajando en esto. Después de este resumen, yo quisiera que ustedes se relajen y vamos a practicar entonces. Esta dama llega a su primer examen de tamizaje, de screening, asintomática. Entonces tenemos aquí esta magnificación con microfoco y encuentro dos, tres, cuatro agrupamientos de estas calcificaciones pulverulentas. Nada palpable. Y el ultrasonido muestra un cáncer invasivo. Entonces vamos a la cirugía. El cirujano hace su trabajo, pero ¿qué vemos acá? Vemos que las calcificaciones están lejos de esta lesión estrellada o con forma de estrella. Aquí tenemos el espécimen quirúrgico. Este no tiene calcificaciones. Entonces, ¿dónde está la calcificación? La calcificación corresponde a cambios hipoplásicos de adenosis esclerosante. Esto es benigno. Y de allí, al lado, un carcinoma invasivo. Realmente no me preocuparía lo que ustedes van a hacer cuando ustedes estén utilizando la biopsia, la estereobiopsia dogmática, en una forma dogmática en todos los casos, o en la mayoría de los casos, no vamos a obtener la perfección definitivamente. Hace tiempo, a fines de los 80, un colega británico, el doctor Hughes, él llamó los cambios hiperplásicos en la mama y los llamaba ANDID, aberraciones del desarrollo normal y la involución, por sus siglas en inglés. Entonces estamos hablando de las unidades ductales lobulillares terminales, no, a mediados del ciclo menstrual tomaban este aspecto. Entonces aquí
podría corresponder inclusive a gestación, a cambios gestacionales, y luego al final del ciclo menstrual esto involuciona. Y esto era involución, proliferación, que sucede por décadas. Y no nos sorprende entonces que pudiera haber errores a este nivel. Esto es la proliferación, el desarrollo en las siglas. Algunos de este tipo de aspectos pueden ser tan cambiantes, se produce demasiado fluido y se convierte en cambios fibroquísticos o macroquísticos, si se quiere, y no siempre involucionan y son rodeados por fibrosis. Entonces, ustedes ven en el ultrasonido, ustedes ven que en la mamografía, si este fluido se estanca y puede formarse calcificaciones en su interior, y esta es la razón por la cual tenemos problemas para el diagnóstico diferencial. Entonces, puede ser este tipo de proliferación y ocurre la adenosis en este caso. Y aquí, esta pequeña lesión que corresponde a una adenosis esclerosante, la adenosis corresponde a un patrón 4. La adenosis esclerosante corresponde a las calcificaciones pulverulentas, pero entonces aquí el patólogo utiliza la adenosis, la roma de los ductos, ya que no solamente tenemos una, sino dos adenosis o dos estructuras de adenosis roma en los ductos, y esto podría tener relevancia para el radiólogo, las calcificaciones pulverulentas y dónde está la proliferación del tejido conectivo que se marca bastante o se acentúa bastante, y esto podría inclusive ocultar un tumor. Entonces, esto puede terminar en un carcinoma, en un papiloma. En estos casos tenemos tejido glandular, ¿no es así? Entonces, tenemos aquí una estructura que corresponde a un adenoma. ¿Qué prolifera? El tejido fibroso. Entonces, aquí es un fibroadenoma. Y el fibroadenoma se origina de la unidad lobulillar terminal. Y aquí los otros cambios también se originan al mismo nivel. La adenosis esclerosante también se origina de la misma estructura. Entonces, ¿qué se origina de los ductos principales, de los ductos galactóforos? ¿El papiloma, acaso? Lo cual podría observarse en la mamografía como una pequeña pieza, una pequeña porción de tejido que usted podría confundir con carcinoma, o si se calcifica, o inclusive formando calcificaciones agrupadas, o puede sangrar. ¿Y qué más? Puede ser la neoductogénesis benigna, la proliferación de los ductos, ¿no? Y que ya está con esta disposición, o una cicatriz por radiación. Si la fibrosis de fondo prolifera, entonces tenemos aquí este aspecto. Estimados colegas, todo esto es ciencia, pero realmente es tanta confusión que nos lleva a muchos problemas. Hay descarga en las personas, hay cambios fibroquísticos, cuando la mama está llena de fluido aquí y allá, mastodinia, uno de los principales problemas en el mundo. Y luego los radiólogos están incómodos por todo esto. TDLU, adenosis en los ductos, adenosis esclerosante, adenosis simple, patrón 4. Y si no se calcifica, entonces podemos tomar este aspecto. Pero si se calcifica, entonces vemos estas otras formaciones o este otro tipo de formaciones. Y luego hablamos de las calcificaciones que tienen aspecto de cuerpos de Sanona o estos agrupamientos múltiples, aun cuando pudiera haber miles de estas imágenes literalmente. Entonces vemos acá los diferentes aspectos de las imágenes. Entonces aquí se interrumpen estas estructuras tal como se observan las imágenes. Miremos el video entonces. ¿Ven los múltiples agrupamientos aquí de estas estructuras? Están allí bailando literalmente. ¿Qué tipo de tejido es este? 50-50% de probabilidades. Pero en este caso, esto va a corresponder a una adenosis esclerosante simple. Entonces, esta es una mujer de 42 años, asintomática, que viene para su tamizaje. Tenemos una mama muy densa. ¿Dónde están las calcificaciones? Están por acá, justo aquí. Entonces, noten aquí, en esta estructura, usted aumenta, entonces aquí el tejido está laxo, tenemos calcificaciones aquí y allá, ahora usted lo ve mejor, esta masa nodular. Noten la magnitud de esta.
20 años atrás decíamos esto. La biopsia creo que es el procedimiento de elección después de esta localización con una guía de alambre. Anda, noten ustedes, aquí tenemos el tejido, tenemos la lesión y me gusta esto. Esto es en 3D. Ahora ustedes conocen el tamaño, entonces noten el fondo amarillo, fibrosis, hay quistes y tenemos las calcificaciones aquí. Entonces deben estar en los lobulillos, en las unidades ductales terminales, lobulillares. Entonces tenemos la imagen en 3D y cuando nosotros comparamos, este es el aspecto que tiene. Ustedes conocen esta planta, ¿no? Rowan, por su nombre en inglés. Entonces, noten ustedes la semejanza. Aquí estamos, por cierto, las calcificaciones están en los lobulillos. Las unidades lobulillares ductales terminales, TDLU, por sus siglas en inglés. Entonces, ahora entendemos por qué se usa esta mamografía. Y aquí, en estas secciones bidimensionales, entonces, dentro de ellas tenemos una, dos, tres calcificaciones. Aquí, en esta unidad, esta, otra en esta unidad, y así sucesivamente. Podemos cambiar el zoom, el aumento. Y aquí les tenemos. Y espero que después de esto, ustedes puedan entender realmente lo que significa esto. Aquí tenemos esta estructura digitiforme. Aquí tenemos una y otra y otra y otra calcificación. Y terminamos en esto. Entonces, la histología. Aberraciones del desarrollo e involución normal. Andy, por sus siglas en inglés. Entonces, el diagnóstico final es cambios fibroquísticos, en este caso, metaplasia apocrina. Y había una cicatriz por irradiación también. Y por cierto, adenosis esclerosante con calcificaciones, pero sin atipia, sin carcinoma en este caso. Ahora bien, ahora tenemos entonces este corte del espécimen quirúrgico. Tenemos esta sección que ya está sometido al aumento. Yo podría preguntarles entonces, tomar una hoja de papel y un lápiz y describir la histología o dibujar la histología. Podemos hacerlo juntos. ¿Qué es esta estructura masiva acá? Esto es fibrosis, estamos de acuerdo. ¿A qué corresponde este orificio con un septo? ¿O estos orificios con septos? Quistes, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cambios fibroquísticos, podríamos poner esto junto. Los cambios fibroquísticos asociados con estas calcificaciones pulverulentas. Entonces, vamos a operar. Podría corresponder a una adenosis esclerosante, quizás un carcinoma in situ grado 1. Veamos esto en colores. Aquí lo tenemos. Entonces, comparemos esto con esta otra imagen. Es aquí donde estamos. Tenemos aquí fibrosis masiva o marcada. Ductos distendidos, pero esto es lo que nosotros vimos aquí. Un agrupamiento aquí corresponde a este otro y así sucesivamente. Entonces, podemos ir en mayor detalle. Esta es una unidad lobulillar ductal terminal y todavía tenemos las calcificaciones. Entonces, podemos revisar aquí en la lámina, prestando la lámina al patólogo. Entonces, esto no se nos podría pasar por el tallo. Ahora vemos la patología. Este es un ducto terminal. Esta es una unidad lobulillar terminal ductal distendida con cambios fibroquísticos, con estas cavidades. Si tenemos adenosis esclerosante con estas calcificaciones pulverulentas, es el mismo caso. Simplemente estoy dándole mayor aumento de una y otra unidad. ¿Están ustedes sorprendidos? Este es un agrupamiento, este es el otro. Y no tenemos aquí carcinoma. Entonces, esta paciente se le llama para que retorne a la consulta, ya que hay un patrón 5 bilateral y muchos agrupamientos de calcificaciones. Entonces, aquí no hay magnificación, entonces apenas si podemos ver las calcificaciones, pero ahora cuando se le pone aumento, sabemos exactamente qué hay en estas unidades lobulillares terminales ductales. Entonces, sabemos que esto no corresponde a TAP. Entonces, son estas calcificaciones discernibles. Tendríamos que tomar una decisión.
La respuesta es no. ¿Es pulverulenta? No. ¿Es difuso? No. Tenemos muchos agrupamientos acá. Entonces, tenemos acá en forma bilateral. Y podría haber un cáncer incluido. Luego tomamos una muestra representativa de estas estructuras. Y luego vamos a la histopatología. Entonces tenemos acá este patrón 5 de fibrosis. Y yo quiero saber qué sucede en este lugar individual. Ahora esto es más grande. Entonces aquí tenemos la adenosis esclerosante. Y aquí es donde está la calcificación. Y esto corresponde a la adenosis esclerosante. Y aquí lo tenemos. Entonces tenemos ductos dilatados también. Aquí, en estas proyecciones digitiformes, encontramos las calcificaciones. Hay muchas proyecciones de estas adenosis esclerosante. Es el fondo aquí, en rojo, y que está aplastando literalmente estas proyecciones de los ductos. Adenosis esclerosante sin malignidad. Aquí están las calcificaciones. ¿Ustedes entienden esto? Simplemente para que ustedes lo vean mejor, tengan esta mejor vista. Entonces, estas estructuras distendidas. Entonces, el punto clave aquí es que las calcificaciones de aspecto de copos de algodón y pulverulentos sin masas tumorales asociadas que ocurren en la adenosis esclerosante son indistinguibles desde el punto de vista de la mamografía de aquellas asociadas con el carcinoma in situ de grado 1. Se necesita el examen microscópico y es una decisión muy difícil para el cirujano que atiende a esta mujer. Y luego el cirujano y la paciente van a decidir entonces, dependiendo del tamaño de la mama, dependiendo de la extensión de la enfermedad, no vamos a sacar todo el tejido, pero vamos a tomar este tejido para poder obtener o acceder a un diagnóstico. Yo, como quisiera tener conocimiento de lo que nos dice aquí la resonancia, aquí un buen proyecto de investigación, si ustedes van a encontrar estas calcificaciones pulverulentas, hacer una resonancia magnética. Esto es lo que hacemos en las calcificaciones inespecíficas. Las sacamos y luego el patólogo nos dice si es un carcinoma in situ o no. Si el patólogo nos dice que hay un carcinoma in situ aquí y allá y en este otro foco y la resonancia es negativa, entonces, bueno, pues ya tenemos una conclusión. Pero si hay millones de unidades afectadas de estas unidades lobulares terminales, y entonces aquí tenemos que ir a cirugía. No podemos generalizar entonces. El patólogo es el que nos va a dar la palabra final. Hay que ver qué tan extensa. Estos son aspectos muy difíciles. Veamos un par de casos entonces, simplemente para que podamos entender mejor este problema. Y yo les asustaría diciendo que hay calcificaciones aquí en la Vía Láctea. La Vía Láctea aquí o los conductos galactóforos es donde están estas estructuras. Entonces, vemos calcificaciones acá, aumentamos, solamente vemos calcificaciones aquí en este microfoco, localización, unidades lobulillares terminales, ductales. Entonces, tenemos este aspecto de copos de algodón, pulverulento. Entonces, no se necesitaba sacar tejido acá, pero de todos modos, después de hacer el ultrasonido, estaba buscando las estructuras asociadas, no las encontramos. Entonces, el cirujano retira entonces este tejido. Y aquí tenemos una hermosa presentación de estas calcificaciones pulverulentas, la radiografía del espécimen patológico y con esta distribución, en donde tenemos aquí calcificaciones discernibles también. Y luego el patólogo nos dice, bueno, bien hecho, y justo en la parte media tenemos un carcinoma in situ de grado 1. Aquí tenemos diferentes unidades ductales terminales que corresponden carcinoma in situ, justo aquí y aquí. Muy bien, aquí los tenemos. Y luego tenemos acá esta estructura. La mujer no va a fallecer por esta enfermedad que ya ha sido extirpada. Otro caso difícil. Patrón de involución 1. Inmediatamente nos centramos en estas estructuras. Las encontramos acá. Pero después de haber encontrado una lesión, no hay que quedarse mirando. Miren las partes negras. Y esto corresponde a este reemplazo con tejido graso y llegamos a un punto en el cual tiene este aspecto recto. Entonces aquí la cosa es difícil. Entonces le damos mayor aumento. Aquí tenemos entonces esta estructura de escalera enfrente de nosotros y esta es una lesión. Están
distantes entre sí. Entonces hay que sacar este lobulillo. Entonces el cirujano hace bien su trabajo, pone la localización, buena cirugía, él es espécimen, tal vez sería insuficiente, pero queremos darle más aumento a este espécimen. Tenemos las calcificaciones en estos agrupamientos múltiples, aquí con este aumento, lo tenemos acá, múltiples, múltiples. Vemos las calcificaciones que están acá presentes y vamos a darle aumento a esta área. Y a partir de las calcificaciones obvias, entonces las encontramos acá y ahora le damos un aumento, le damos mayor aumento. Esto corresponde a un carcinoma invasivo. Luego vamos de vuelta a la histología y vemos acá el carcinoma invasivo que está presente acá y las calcificaciones están acá. Y acá tenemos la biopsia. Estamos forzándonos a colocar la aguja en esta sección. Entonces, sea como sea, tenemos que llegar a diferenciar las lesiones. Es la naturaleza de la enfermedad. Aquí no tendríamos mayor problema, pero de todos modos en estas lesiones pulverulentas se generan problemas de diagnóstico. Mujer de 48 años, difícilmente visible. Aquí está lo importante en estos casos, pero luego le damos mayor aumento y se necesita un poco de fantasía aquí para decir, bueno, si tiene aspecto pulverulento, no correspondería al ducto. Debe ser agrupamientos múltiples. Entonces aquí se menciona todo esto. Entonces hacemos toda esta biopsia dirigida por radiofrecuencia, la microcirugía, y se extrae el tejido. Y luego el patólogo nos dice, bien hecho, buen trabajo. Entonces son carcinoma in situ dentro de las unidades lobulillares ductales terminales. Carcinoma in situ de grado 1. Hay calcificaciones también. Aquí tenemos lleno de carcinoma de grado abajo, estas unidades ductales terminales. Y no hay calcificaciones. Multifocal de grado 1. Paciente mujer de 56 años, asintomática. Entonces, tiene una mamografía previa. Estos son los primeros años donde nosotros aprendimos estas cosas y aprendimos también cometiendo errores. Y esto es porque no había literatura de sustento cuando empezamos hacer estos tamizajes en los 70 y los 80. Y yo trabajaba con un patólogo que era muy relajado y él me dijo, no, no se preocupe usted por las calcificaciones, esto es adenosis esclerosante y punte. Entonces, sea como sea, aprendimos paso a paso a encontrar los carcinomas junto con el patólogo. Y aquí los cánceres crecen lentamente, pero de todos modos crecen. Algunos crecen rápido, pero todos los cánceres crecen todos los días. Otra paciente, vemos calcificaciones en esta mujer de 68 años asintomáticas, vemos calcificaciones, no podemos ver la localización. Ahora ya sabemos dónde están. Estos son agrupamientos múltiples, clusters múltiples. Y tienen este aspecto pulverulento. Veamos esto, si hacemos esto, entonces no vamos a tener un diagnóstico final. Operamos. Y tenemos un carcinoma claramente definido. La biopsia no nos dio esto. Y está en los ductos también, pero mayormente en las unidades ductales lobulillares terminales. Otra paciente, mujer de 40 años asintomática, nuevamente, fibrosis, fibrosis nuevamente. Estos cambios aquí con este engrosamiento del tejido. Pero esto fue pasado por alto, no fue apreciado de inicio, asociado con cambios fibroquísticos, entonces era una señal de advertencia y justo en el medio de esta estructura. Entonces estamos llegando hacia la parte superior aquí. Y aquí la respuesta es sí, vemos esto, carcinoma invasivo. Entonces, tarde o temprano todos llegamos acá. Bien, corresponde a un carcinoma bien diferenciado, justo aquí. Aquí no tenemos calcificaciones, las calcificaciones están allá abajo. Muy bien, ahora tenemos estas otras estructuras. Una vez más, estas aperturas que corresponden a un carcinoma tubular. Esto en las unidades lobulillares terminales tales. Esto realmente puede ser confuso. Entonces, vean ustedes este animalito, este koala, está como drogado.
y puede estar realmente bastante relajado porque come cierto tipo de hojas. Bien, tenemos estas otras lesiones con aumento y son discernibles. ¿Tienen aspecto pulverulento? Sí. ¿Podría ser esto un grado 2? Esto debe ser grado 1 o adenosis esclerosante. No lo sabemos. Afortunadamente, bastante localizado. Entonces, aquí justo lo tenemos. Aquí tenemos este aspecto de balines. También aspecto pulverulento. Gran trabajo, un buen trabajo. Aquí tenemos el balín. Con respecto a Valer. Entonces, corresponde justo a este tipo de lesión. Aquí lo tenemos. Un carcinoma in situ con necrosis central y calcificaciones amorfas. Y aquí están las células cancerosas. Pero además de esto, correspondiente a esto, correspondientemente a esto, tenemos una y otra unidad ductal terminal. Tenemos que estas corresponden a estas calcificaciones en forma de ostra, el grado 1 y el grado 2 en el mismo lecho tumoral. Un carcinoma cribriforme in situ con necrosis central. Y ponemos esta imagen para tratar de ilustrar este aspecto. Otro caso, mujer de 54 años asintomática. Muy bien. Bien. Nos limpiamos los lentes y vemos estas calcificaciones que se encuentran en la tomosíntesis. No, no las veríamos. No las veríamos para nada en la tomosíntesis. Aquí buscamos, aquí las encontramos entonces. Hiperplasia columnar de células columnares, una lesión benigna. Luego, la operación. Aquí tenemos esta magnificación en microfoco, una unidad ductal terminal, unas más grandes que las otras. Aquí tenemos la histología. Y luego buscamos en cada una y encontramos las calcificaciones y estos procesos benignos. Y en estos procesos benignos, una vez más, y aquí tenemos esta imagen tridimensional tan hermosa de esta unidad lobulillar ductal terminal, ¿no? Una hermosa figura, estos quistes pequeños. Y todavía corresponde a un proceso benigno, fibrosis, cambios de fibrosis, hiperplasia. ¿Y qué más? ¿Qué más puede estar aquí en este material? Bien, puede haber un cáncer lobulillar in situ, pero no lo vemos, entonces no ponemos esto en el informe. Pero acá lo tenemos y la aguja justo cortó por detrás de él. Pero miremos, ¿ahora qué hacemos entonces? Entonces esto no es mi responsabilidad, esto es la pieza del cirujano, entonces se lo mandamos al oncólogo. Y esto es lo que puede ver el radiólogo. Es aquí donde usted puso la aguja y eso es lo que se le pasó por alto, donde estaba el carcinoma. Y esa es toda la historia. Miremos esta. Es una imagen hermosa. Es toda una selva hermosa. Y esto me hace entender el proceso de imagen. Maravilloso, realmente. Pero es bastante sorprendente que esto es causado por cambios hormonales. ¿Por qué este no se enteró de la influencia hormonal, esta pequeña estructura? Otro caso, mujer de 63 años. Ahora, tenemos un caso en donde la resonancia fue muy positiva. Entonces, yo diría, aquí tenemos esta forma de lapicero. Tenemos el lobulillo, esto sería fácil. Ponemos la guía de alambre acá y le decimos al cirujano, extirpe todo esto con estas guías de alambre. ¿Qué esperamos? Entonces, ¿por qué este aspecto de calcificaciones que no están en los ductos? Entonces, corresponden a agrupamientos. Entonces, veamos, saquemos todo esto y veamos qué cosa resulta. Aquí tenemos un caso borderline, si se quiere. Entonces, vemos cosas interesantes acá. Tenemos ductos con este aspecto, pero esto podría ser una cicatriz de radiación, espero que sea. Aquí tenemos el espécimen tridimensional, totalmente atrófico. Aquí el ducto está proliferando y vemos acá que el ducto está proliferando, justo acá. ¿Contiene entonces carcinoma? No, es fluido lo que contiene. Entonces, lesiones o estas estructuras con aspecto de guacamaya y este fluido estancado está calcificado. Bueno, miremos lo que hemos encontrado acá. Oxalato de calcio. Esto nos dice entonces que corresponde a cambios fibroquísticos, justo aquí, con este tipo de estructura.
Y podría ser este aspecto de tasa de T que consiste en cientos de estas calcificaciones que están en el fondo de esta estructura. Pero a diferencia de esta no. Entonces ahora vemos una cosa distinta. Y yo diría entonces que son calcificaciones plurilentas que pueden ser cada una. Estas son otras calcificaciones que corresponden a cambios fibroquísticos. Las tenemos aquí, que tenemos un quiste. ¿Y a qué corresponde esta proliferación de ductos? ¿Es una cicatriz de radiación o cambios fibroquísticos? No. Bueno, aquí tenemos calcificaciones malignas también. No me gusta este aspecto. ¿Por qué? Esperemos un poquito. Esto no es cosa de juego. Y aún aquí observamos esto. Grado 3, carcinoma in situ de grado 3, hiperplasia ductal extensa. Y lo que hemos aprendido entonces hasta ahora, aquí tenemos el caso donde se hace la magnificación. Vean qué complejo puede ser con muchos tipos diferentes de calcificaciones. Entonces aquí encontramos entonces un cáncer invasivo. Entonces estamos aquí al tope de la escala y vemos este DAB. Y esto corresponde a un carcinoma en los ductos. Y esta es la razón por la cual este estudio es positivo. Y este caso califica para mí con estas calcificaciones pulverulentas que están saliendo aquí de la estructura ductal. Corresponde a grados 1, 2, 3 más carcinoma invasivo y así sucesivamente. Y lo que les estoy diciendo entonces es la combinación de la multifocalidad y los diferentes tipos de casos que estamos observando. Aquí lo tenemos, esto no se ve en el ultrasonido. Este es un cáncer difuso de origen mesenquimal y aquí tenemos las calcificaciones. Ahora veremos este corte diferente. ¿Es esto una unidad ductal terminal? Sí, esta y esta otra y esta otra. Entonces yo esperaría aquí un grado 1 y grado 1 sucesivamente. Por cierto, ¿es esto lo que voy a obtener? No, tengo dudas. ¿Qué hay con esta? Entonces, sigamos. Esto es diferente de esto. Seguimos. La histología debe ser diferente. Esto corresponde a estas calcificaciones en forma de ostra. Este es un agrupamiento. Muy bien, entendemos esto. Y bien, y si lo tenemos acá en la patología tridimensional, este es un agrupamiento. Grado 1, no. Ahora, esto corresponde a una adenosis esclerosante. Y este otro corresponde a un cáncer lobulillar in situ, sin calcificaciones. Aquí lo tenemos. Y está asomándose de esta unidad ductal terminal y también en los ductos mayores. Y esta es una diseminación payetoide. Pero encontramos algo más aquí. Esto corresponde a esta otra lesión. Esta es una cosa que ni siquiera veo. ¿Hay algo más que está presente acá? Definitivamente sí. Tenemos acá. Esto es mucho más grande. Entonces, debe ser por lo menos de grado 2. Algo más acá. Acá tenemos la histología. Un carcinoma lobulillar in situ que está ocupando el ducto mayor y se está diseminando. No los vi de inicio, no hay calcificación acá. Entonces, algo más. Aquí, estas son cosas que podemos manejar. Esto es el grado 2, ¿correcto? Excelente. ¿Y qué hay acerca de esta otra lesión? Ahora, entonces, decimos, ¿por qué este MR es positivo? El cáncer está dentro de la unidad lobulillar terminal, pero también los ductos principales. Esta es la razón por la cual ocupa más sitio. Esto es grado 2, este es grado 1, ambos en las unidades lobulillares terminales, y este es grado 3 en el ducto. Aquí lo tenemos. Obviamente, yo ni siquiera veo la mitad de estas estructuras, porque no se calcifica. Ahora bien, justo enfrente de nosotros. Entonces, les estoy mostrando el terreno. Todo está presente, todo un libro de patología en esta mama. Y estamos pasando bastante tiempo y hay que ver estas imágenes. Me he pasado décadas recolectando estos casos y noches comparando con la histología. Y usted debe beneficiarse de esto. Ustedes deben beneficiarse de esto. Y esta es la razón por la cual les digo, al grabar estas charlas y después de esto, he agregado este material. Esto está en internet. Si ustedes quieren escucharlo una y otra vez, ustedes pueden encontrarlo en internet. El origen del cáncer es del ducto principal y va hacia las unidades ductales lobulillares terminales y luego a los ductos terminales y luego los ascini. Pero es un tema de tiempo. Esto progresa con el tiempo. Ustedes pueden ver ahora la histopatología en este caso.
las TDLU y los ductos que todavía no se han calcificado. Algunos, pero la mayor parte no se han calcificado. Entonces, estamos hablando de los grados 1, 2 y 3. Entonces, grado 1, producción de fluido, grado 2, necrosis, grado 3, necrosis. Si hay necrosis, entonces es discernible. Si tenemos producción de fluido, no necesariamente es discernible. Y este es el normal para compararlo, la estructura normal. Y aquí está lo anormal. Excelente, maravilloso. Entonces, en estas charlas, pues estamos mostrando todas las estructuras y buscando qué diferenciarlas. Usualmente no tenemos todo el tiempo para hacerlo, pero aquí estamos. ¿Cuántas cosas se nos pasan? Y el patólogo a veces no puede verlo, ya que estos agrupamientos no necesariamente son tan evidentes. Usted no sabe, usted no puede compararlo, usted no puede hacerlo como blanco y negro. Entonces, es un área de 10 centímetros por 6 centímetros con múltiples focos de carcinoma ductal invasivo. Y cada uno es menor de 10 milímetros, uno moderadamente diferenciado y hay carcinoma in situ y nos dice que hay este tipo de compromiso. Bien, ahora hemos terminado las exposiciones del doctor Laszlo Tabar, realmente maravillosas. La manera en que explica cada segmento es increíble. Por favor, sus preguntas las pueden poner ahí en la cajita de preguntas y respuestas. Terminada la presentación de la doctora Pediconi, pasaremos a la ronda de preguntas donde el doctor Laszlo Tabar se va a unir en vivo y ahí le vamos a poder hacer las preguntas. A continuación, voy a presentarles a la doctora Federica Pediconi. Ella es profesora asociada de radiología de la Universidad Sapienza, Roma, Italia, en donde ella trabaja y dirige la unidad de mama de esta universidad. Ella es presidenta del Comité Educativo del EUSOBI, de la Sociedad Europea de Radiología de Imágenes Mamarias, desde el año 2011. La doctora tiene muchos artículos publicados y es la que organiza muchos de los cursos, entre ellos el curso más importante de resonancia magnética de la EUSOBI. Con ustedes les presento a la doctora Pediconi en su presentación. Hola, buenos días a todos. Primero me gustaría mucho agradecer a la doctora Chilia por esta invitación. Es un placer participar de este curso internacional multidisciplinario de cáncer de mama. Hoy vamos a hablar del antes, durante y después de la terapia neoadyuvante por imágenes. Veamos lo que necesitamos para una buena evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Primero, necesitamos una buena correlación con la histopatología, porque la evaluación de la respuesta precoz y en vivo. Y podemos utilizar esa evaluación de respuesta como factores prognósticos, por ejemplo, para modificar el tratamiento y para el diseño de ensayos clínicos. Una buena respuesta permite una mayor tasa de cirugía conservadora de mama. Esta es posible del 27 al 90% de las pacientes. Y si después de la terapia tienen un tamaño tumoral menores de 4 centímetros, serán candidatas para la cirugía conservadora. Además, hay estudios que han demostrado la asociación de la respuesta temprana con el éxito de la cirugía conservadora y el riesgo de recidivas. Y la valoración de la respuesta del tumor al tratamiento se realiza en vivo, porque si tenemos una respuesta patológica completa, aumenta la tasa de supervivencia, e incluso si tenemos una enfermedad residual mínima. Durante esta presentación, vamos a considerar el papel de la resonancia magnética en el seguimiento de la respuesta del tumor a la neoadyuvancia.
Después de discutir los aspectos problemáticos, los escollos y las limitaciones de la modalidad, ilustraremos cómo evaluar la respuesta del tumor mediante la RM. Y finalmente, exploraremos brevemente el papel de las nuevas técnicas de RM para definir la respuesta del tumor al tratamiento médico. Y comenzamos evaluando el papel de la resonancia magnética en la monitorización de la respuesta tumoral a la neoadyuvancia. Evaluemos la primera cuestión. En este sentido, existe una fuerte evidencia de que la RM es superior no solo al examen clínico, sino también a la imagen convencionales en la evaluación del tamaño del tumor antes y después de la terapia. Y los métodos convencionales tienen limitaciones en la diferenciación entre el tejido fibroso y los residuos tumorales, y una mala correlación con el volumen residual en las lesiones complejas. Además, la mamografía irradia a las pacientes. Mientras que con la resonancia magnética tenemos la certeza de una respuesta completa, como vemos en este caso aquí. De hecho, una metaanálisis reciente del 2013 que evaluó 44 trabajos con un total de 3.000 pacientes demostró que la precisión media de la RM dinámica en la identificación de la respuesta patológica completa es igual al 88%. Y con respecto a la evaluación de la extensión de la enfermedad residual al final del tratamiento, un metaanálisis diferente, evaluando 35 estudios, mostró que el coeficiente de correlación entre patología y RM es igual a 0,7. El muy buen rendimiento diagnóstico de la RM está relacionado con su capacidad para detectar cambios tumorales inducidos por la quimioterapia. De hecho, la variación de las características específicas de la RM resultó ser el mejor indicador de los objetivos del tratamiento neoadyuvante, representando por el logro de respuesta patológica completa indicativo de quimiosensibilidad en vivo y la reducción de la carga letal para planificar un posible tratamiento conservador. Seguidamente veremos cómo evaluar la respuesta tumoral por resonancia magnética. Desde el punto de vista morfológico, las características específicas de RM están representadas por la cuantificación de los cambios del tamaño del tumor y por el patrón de retracción. Si bien desde el punto de vista funcional, las características específicas están representadas por la variación en la captación de contraste y por la morfología de la curva de intensidad de señal sobre tiempo. Ahora vamos a evaluar característica por característica, cuál es la más importante. Y sobre la base de los cambios del tamaño tumoral, se utilizan 4 categorías de respuesta para cuantificar la respuesta radiológica. Respuesta patológica completa, respuesta parcial, enfermedad estable y enfermedad progresiva. Independientemente de los criterios adoptados, la respuesta radiológica completa se define como la desaparición del tumor en la imagen. La respuesta parcial radiológica se define por un tumor residual de más del 30% según criterios unidimensionales, de más del 50% según criterios bidimensionales y de más del 65% según criterios volumétricos. Del mismo modo, la enfermedad de progresión radiológica se cuantifica por un aumento de más del 20% del diámetro mayor, más del 25% de la producción cruzada y más del 44% por el volumen tumoral. La enfermedad se clasifica como estable cuando la respuesta radiológica está entre la respuesta parcial y la progresión de la enfermedad. El segundo descriptor morfológico está representado por el patrón de encogimiento.
Hay dos patrones cualitativos de reducción tumoral. La disminución concéntrica se refiere a la presencia de una masa tumoral de morfología redonda antes de la quimioterapia que se reduce en el tamaño sin cambiar su morfología al final del tratamiento, como vemos aquí. Y tenemos la fragmentación. Esa se observa cuando la masa tumoral se descompone en múltiples focos al final del tratamiento. Como se puede ver en este gráfico, el primero es una reducción concéntrica. En el segundo caso tenemos una reducción fragmentada. Ese es un ejemplo de reducción concéntrica que se tratará con cirugía conservadora de la mama. Otro ejemplo de reducción concéntrica que permite la conservación de la mama. En cambio, ese es un ejemplo de fragmentación dispersa del tumor. Vemos que no hay cambio en el diámetro máximo del lecho tumoral, por lo que el tratamiento indicado es una mastectomía. ¿Y qué tipo de respuesta tumoral tenemos aquí? Se trata de una fragmentación tumoral. Hemos encontrado pequeños focos de carcinoma lobular infiltrante en la mastectomía, 5% del tumor residual. Entonces es una fragmentación. Y puede parecer fácil, ya que solo hay algunas características categorizadas, pero hay varias imágenes y clínicas, escollos y limitaciones, lo que puede complicar nuestros informes y su impacto en el manejo de los pacientes. La RM puede sobre o subestimar la respuesta en hasta el 23% de los casos. Varios factores pueden afectar la evaluación de la respuesta a la neoadyuvancia, como la presencia de componente en silo asociado, inflamación, quimioinducida y fragmentación. Pero también se debe considerar los aspectos metodológicos. La sobreestimación de la enfermedad residual puede ocurrir entre el 6 y el 23% de los casos, debido a la presencia del componente en silo asociado y a los cambios en el tejido mamario asociados con la quimioterapia. La subestimación de la enfermedad residual puede ocurrir entre el 2 y el 23% y puede ocurrir a partir de la fragmentación tumoral, el carcinoma lobular infiltrantes o focos residuales menores de 3 milímetros. Hemos mencionado que la precisión media de la RM en la identificación de respuesta patológica completa es igual al 88%. Sin embargo, varía del 83% al 91%. Y esta amplia gama se debe al hecho de que existe una variabilidad en la definición de la respuesta radiológica completa y la respuesta patológica completa. Como se puede ver en esta diapositiva, resumiendo los resultados de una meta-análisis publicado en 2013, el rendimiento de diagnóstico de RM varía dependiendo de la definición de respuesta radiológica completa. En este trabajo, si la respuesta radiológica completa se definió como la ausencia completa de realce de RM en el sitio de tumor anterior al final del tratamiento, la sensibilidad de la modalidad en identificar la respuesta patológica completa fue más aceptable, 87%. Mientras que la especificidad resultó suboptimal, 54%. Sin embargo, si la respuesta radiológica completa se evaluó como la presencia de realce de contraste igual o menor que el tejido mamario normal en el lecho tumoral al final de la quimioterapia, resultó en una pérdida de un pequeño porcentaje en términos de sensibilidad. Pero ganancia
en términos de especificidad. Por lo tanto, sobre la base de estos resultados, es aconsejable considerar la segunda definición de respuesta radiológica completa en nuestra práctica clínica diaria. La segunda razón de la variabilidad del rendimiento diagnóstico del RM en la identificación de la respuesta patológica completa se debe a la definición de respuesta patológica completa en sí mismo. Como se puede ver en este gráfico, la precisión de la resonancia magnética es menor del 83% cuando la respuesta patológica completa se define como la ausencia de células invasoras, mientras que es mejor del 91% cuando la respuesta patológica completa se define como enfermedad residual mínima. Vamos a evaluar ahora la segunda área problemática. Dijimos que el coeficiente de correlación entre la RM y la patología en la evaluación de la extensión de la enfermedad residual al final de la quimioterapia es igual a 0,7. En este caso, el problema se debe al hecho de que existe una extrema variabilidad en el análisis de imágenes, o, en otras palabras, existe una falta de estandarización en qué y dónde medir el grado de enfermedad residual en los estudios de RM. A este respecto, hay pruebas de que los cambios volumétricos durante la quimioterapia podrían ser indicativos de la respuesta al final del tratamiento. En particular, se ha demostrado que una reducción del volumen tumoral de más del 65% durante el tratamiento es indicativa de respuesta patológica completa. Eso es un ejemplo de respuesta clínica completa, pero respuesta parcial a la resonancia magnética, como podemos ver aquí. De hecho, en el análisis patológico después de la lumpectomía se encontró un carcinoma lobular de 30 milímetros. En este caso, se encontró una respuesta completa en el seno izquierdo y una enfermedad residual del 20% en el seno derecho, como vemos aquí. Tal vez con la ayuda de la perfusión, que podemos ver aquí, la difusión y la espectroscopía podría ser mejor en la identificación de la respuesta. Lo importante es no llegar al final del tratamiento con una lesión que no ha cambiado desde el punto de vista dimensional y funcional. Tenemos que cambiar la terapia antes. Esto es muy, muy importante. Con la evaluación de la RM podría mejorar algo. Por ejemplo, con la RM de campo alto podemos incrementar los detalles morfológicos. Y con la RM funcional, como la difusión, por ejemplo, el cambio en el coeficiente de difusión puede ocurrir antes del cambio en el tamaño del tumor. Y se observaron valores de ADC más altos en los cánceres tratados con respecto a los no tratados, si ha respondido. Entonces puede predecir la respuesta tumoral antes del cambio morfológico y dimensional. Aquí vemos que antes la quimioterapia tenemos un valor de ADC de 1,24 y después de dos ciclos de 1,31. Entonces, reducción del valor de ADC. En este artículo vemos cómo los valores de ADC se elevan en los respondedores tempranos. Eso es muy importante. Así pues, tras discutir el papel de la resonancia magnética en la evaluación de la respuesta tumoral y sus escollos y limitaciones, vamos a evaluar un posible trabajo de diagnóstico. En el primer paso, se evalúa si el aumento residual es detectable en el lecho tumoral. Si la respuesta es no, clasifique la respuesta como completa, pero considere la definición de respuesta patológica completa adoptada en su centro.
Si la mejora residual sigue siendo visible en el sitio del cáncer anterior, el segundo paso es definir el patrón de reducción. Si la lesión tiene una respuesta concéntrica, sabemos que la evaluación radiológica de la respuesta del tumor será más precisa. Si la lesión se somete a fragmentación, sabemos que puede ocurrir una sobre o subestimación, por lo que hay que informar de esta posibilidad a los pacientes y los médicos también. Tercer paso, tenemos que considerar la importancia cualitativa de la mejora residual. Si es la misma que antes de la quimioterapia neoadyuvante, la probabilidad de enfermedad residual es mayor. Si es menor que antes de la quimioterapia, deberíamos realizar un análisis cinético. Los cambios en la cinética, si están asociados con una marcada reducción de la masa tumoral, pueden ayudar a discriminar entre fibrosis y enfermedad residual. En cualquier caso, los cambios cinéticos asociados con una reducción mínima del tamaño del tumor deben anotarse en los informes de los pacientes, porque puede ser indicativo para el oncólogo como un signo de eficacia pasar de la quimioterapia. Finalmente, el último paso es evaluar el tamaño de la enfermedad residual. Elija los mismos criterios para la evaluación del tamaño del tumor antes y después del tratamiento. En el caso de enfermedad multifocal o multicéntrica, es aconsejable un criterio unidimensional y la carga tumoral se evalúa sumando el mayor diámetro de los tumores visibles. En el caso de la fragmentación, el diámetro máximo del tumor residual debe medirse como la distancia máxima entre los focos más distantes. Y para concluir, la imagen ayuda a evaluar la respuesta al tratamiento. La RM de mama puede ser útil para determinar la enfermedad residual y para indicar el tipo de cirugía final. No olvidar que existe la posibilidad de sobreversión o subestimación del tumor. Y sabemos que los resultados prometedores en estudios funcionales podría ser la predicción de la respuesta más precoz. Y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Excelente la presentación de la doctora Pediconi. Como les había dicho, por favor, en la cajita de preguntas, ahí podemos ver. Doctora Pediconi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Todo bien, Silvia, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien por acá, con mucho gusto de verdad de tenerla aquí y además felices por la charla, la manera de que tan clara y precisa nos indica la evaluación es buenísima, ¿no? Muchas gracias. Nada más quiero aprovechar a darle a los asistentes, como también va a entrar el doctor Laszlo Tabar para las preguntas. Entonces, hay unos puntitos donde ustedes ven lo que es el chat. Ahí tienen que habilitar una opción que dice interpretación de idiomas. Y luego ya no tendrán problemas para la traducción. Bien, doctora, vamos avanzando con una de las preguntas que tenemos para usted con respecto a la charla. Primero era la pregunta, ¿se puede relacionar el tipo de reducción, tanto concéntrica o fragmentada, con algún tipo histológico o molecular del tumor, del cáncer? Ok, esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que no muchísimo. Teóricamente puede ser que el carcinoma lobular infiltrantes, esto puede responder más de repente, más frecuentemente, con una reducción fragmentada. Y entonces,
Con respecto de la pregunta, sí, puede ser que el lobular infiltrantes más frecuentemente puede responder con la fragmentación. Pero eso puede ocurrir también en el caso de un carcinoma ductales invasores infiltrantes y si hay una masa. Más frecuentemente puede ocurrir la fragmentación en el caso de un potenciamiento, un realce no más. Pero a veces puede pasar también en el caso del del realce de tipo más, con masa. Claro, como sucede con los triples negativos, ¿no? Claro. Exactamente. Bien. La siguiente pregunta es, ¿usted considera que todos los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama y que van a ir a terapia neoadyuvante deberían ser controlados con resonancia magnética? Esto parece ser una lucha todas las veces con los oncólogos, ¿no? Porque nos envían los pacientes para hacer la ecografía y nosotros preguntamos para hacer la resonancia. Por mí sí, es mucho mejor hacer cada vez la resonancia magnética. Por lo menos después dos ciclos y antes de la cirugía. Si no es posible hacerlas cada dos ciclos, está bien, pero al principio, después los primeros dos ciclos, sí, para ver si está realmente respondiendo uno y en este caso puede cambiar la terapia. Y para mí, por mí también absolutamente antes de la cirugía, para ver exactamente cómo es la situación antes del para el cirujano. Claro. Es algo que tiene que acordarse con tu oncólogo. Sí, realmente la mayoría tratan de, más que todo por la accesibilidad, ¿no?, del uso de la resonancia magnética, es que prefieren controlar primero con, más que todo con ecografía, ¿no? Y de pronto para definir realmente el tratamiento, si es que va a ser, qué tipo de cirugía, la resonancia magnética, ¿no? En algunos centros se está usando así, pero lo ideal sería lo otro. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo es que, en qué parte del ciclo y cuántos controles es que recomienda usted? Esto es algo también que debería ser acordado con tus oncólogos, porque eso depende también con el tipo de terapia que están haciendo los pacientes. Pero normalmente se hace seguro después dos ciclos y así para mirar si está cambiando algo, si es necesario cambiar la terapia o no. Y así es, normalmente cada dos ciclos sería necesario hacer un control al menos de, con la ecografía. Y si es posible, es hacerlo también con la resonancia, al menos después de los primeros dos ciclos y antes de la cirugía. Pero eso, claro, puede depender también del tipo de tratamiento que está haciendo, porque puede ser que es suficiente hacerlo después cada cuatro ciclos, si es más largo. Hey, hello, guys. I'm here. Hello, Dr. Tabar. How are you? Well, I think there was a misunderstanding about the time. I thought it was 7:40. Now it turns out that it's 6:40 or something like that. Yes, it should be 6:40. But it's fine, I think, because you have time. We have just started. They finish a little bit later. So okay, I think I'm here. Thank you. So hola, you can hear me. You can hear me. You can see me. Yes. Okay. Sí, doctor, ¿cómo está? Se le escucha. Solamente se le ve una imagen, ¿no? Como una fotografía, pero no en dinámico, ¿no? Pero se le escucha perfecto. Bueno, if they want to
Sí, me, you know, I don't. Yes, now we can. Ahora sí. Dr. Tavar. Okay. Can you see me now? Yes, we can. Perfect. See you. Perfect. Okay. Do you have that beautiful wavy water background? Yes. Uh-huh. Yeah, we do have it. Professor, I wonder whether you're listening to me. You are into the moon. Very nice. Very good. So then, let me hear your first question. Okay. Are you receiving, please, Professor? Well, first of all, we do. Los videos, todos estamos, nos hemos quedado realmente impactados. También nos han hecho las preguntas y también el comentario para poderlos ver y le hemos proyectado su página para que los puedan volver a ver si desean. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es con respecto a las microcalcificaciones de tipo pulverite, ¿no? Si es que usted recomienda al final hacerle una biopsia sistema al vacío o directamente con las biopsias quirúrgicas. Is there any question? No? Creo que no. La idea es que el profesor presione el botoncito del inglés. Bottom, below. Can you see it? Interpreter. In Zoom, in the contrast. Right. Interpretation, yes. Yes. Yes, interpretation. Please. English, okay. I did. Dr. Gonzalez, can you repeat the question, please? It's on the now. The question was, I wonder whether you're receiving, professor, please. Oh, could you repeat it just quickly? Yes. The question is whether you go with. Sí, perfecto. La pregunta era sobre las. The question no, no, no. I can't hear you. I cannot hear you now. The question is on microcalcifications. You receiving, professor, please. Microcalcifications. Yeah, yeah. What's wrong with microcalcifications? What's the question? Yeah. Okay. Okay. Let me go on with the question, please. With this powdery microcalcifications, the indication, would it be a biopsy in a vacuum fashion and then afterwards go for surgery, or would you recommend to go surgery for the very first action in this case of biopsy in this powdery calcifications, please? Can you see what I'm drawing now, or? Do I have to, wait a second, I think I have to share screen, right? Share sound, share screen. Y por favor, es necesario compartir. Ahí está. Lo vemos. Now you can see what I'm drawing, right? Yeah, we got it. Yes, doctor. Very nice. Yes. This is the question. Whether the powdery calcifications should we do core biopsy? Or should we do surgery? That's the question, right? Cierto. Okay. Yeah, that's the question, professor. This is not going to work. I tell you why. Because in the same lobe, as you heard it in the lecture, there may be mammographically occult invasive carcinoma with no calcification. So if they put the needle in here, they are going to miss the invasive carcinoma. I would say have to be surgery. But fortunately, this is not a very big problem. It's a seldom seen disease. However, half of it, as you heard in the lecture, is cancer, grade one, cancer in situ. And half of it, sclerosing adenosis, benign and malignant. So we must strive for microscopic examination. And this one is not going to give it because
you don't know whether there is this here. I think I showed quite many examples where you could see on the surgical specimen on histology that the invasive cancer without calcification was here and the calcifications were here in benign process. So if you're aiming with the needle here, you miss the carcinoma. And you surely know that in more aggressive carcinoma, like this comedo, the cancer is right there where the calcification is, not here. That's the problem. Calcification here, and the carcinoma is either there or it's here. So you understand the message now. Does she understand? Is she satisfied? Yes. You know, yeah, great, you are asking a very important question, and it's a very sad story that there is no surgeon in the world who understands this. Therefore, we poor radiologists are kind of forced to do the core biopsy. So I have a suggestion for you. You really have to know your surgeon, the colleague you are working with, and have a gentleman's agreement with them that you are willing to do the core biopsy, but if it's going to be benign, they keep their word, they operate. If it's going to be malignant, then they operate. Well, I tell you, surgeons don't understand this. It would have benefit because if the core biopsy shows malignancy, then they can plan cancer surgery. That's a 50% chance, you know? But it has to be a well-trained and intelligent surgeon. That's very difficult. It's very difficult because if your core biopsy is going to show benign, and of course, the patient is going to ask, what was it? Was it benign or malignant? And they say, oh, it's a good news. It was benign. Then they cancel surgery. They are going to cancel it. So you really have to have a gentleman's agreement with them. I am willing to do the core biopsy if you keep your promise. If you don't keep your promise, I'm not going to do this. You have to train the surgeons, you understand? You're not an underdog. You're not a servant for a surgeon. It's a teamwork. But of course, I have a suggestion for you. This could help you. Because if it's positive, then there must be surgery. If it's not positive, it still can be a very low-key grade one carcinoma. So sometimes it helps, sometimes it doesn't. I'm so happy that you picked up the most difficult issue in mammography. Actually, it's not at all difficult. It's 50-50. But the peers, the surgeons, the pathologists are not going to be your friend. So I just hope that you're not going to have a case like this. Okay. Next question. Sí, casualmente. Casualmente, la siguiente. And also, the next question deals with this as well, Professor. Since
there's a sort of a school of thought in which in cytocarcinoma grade one, they want to move it only for observation, for watchful waiting. So in these cases in which there would be microcalcifications, powder microcalcifications, so negative MRI and a core biopsy, also negative. Listen. So what to do? Who told you that a grade one is a watchful waiting? This is absolutely wrong. The British made a mistake, and now they feel sorry about it, because you have to keep one very important thing in mind. The grade one cancer in situ is born in the terminal ductal lobular unit. Now, your pathologist makes a mistake by calling it DCIS grade one. The pathologists are wrong. This is not a duct. So it's a grade one cancer in situ, okay? And you see, I'm sure you have small children. The small children are very cute and lovable, right? But tell me, why do we have prism out there? Because some of the nice children become criminals. Keep this in mind. And the story is the following. Today's grade one is tomorrow's grade two, after tomorrow's grade three. It's called D, differentiation. If you are doing this and listening to this, you are making a huge professional mistake. You understand? Don't do that. That's absolutely wrong. Watchful waiting. Excuse me, you found a cancer. How are you going to convince the patient? Oh, you have a cancer. Just go home and work on it. Let it be a killing cancer. That's unethical. All these problems, I understand you. Be careful. We have the largest randomized controlled trial in the world and the eldest. We started 77, 78. Many of you were not even born. We described the 29-year follow-up. Had we published at year 10, we could have published 72 lives saved. At 20, 144 lives saved. And 29, 158 lives saved. Now, these are 2-3 decades later, correct? And during that time, the low-grade cancer became a criminal and actually killed. Do you understand? Don't fall for the trick. I don't understand the logic. You are screening in order to tell women, no, you don't have the disease. In order to tell women, yes, you have an early cancer. And now you tell her, oh, thank you very much for coming to screening, but I'm not going to care about your cancer. We are just waiting while it becomes more aggressive and probably kills you. What kind of moral, what kind of medical ethic is this? British, of course, but you know. Exactamente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Excellent, doctor. Thanks a lot. Be very careful, guys. This is a medical ethical issue.
somebody can go to jail because they let women. Are you familiar with Dr. Green in New Zealand? He was a gynecologist and he was screening for cervical cancer, cervix, okay? And he had the follow-up of early breast or early cervical cancers. And one patient died after the other. One of them was a journalist. He is in jail today. Please learn from medical history. That's why I am like a grandfather for you. You know what I mean? A grand old man who can tell you that there are a lot of bad ideas out there. Those people who talk about overdiagnosis, that's the problem. They think it's an overdiagnosis. It's not. There is no overdiagnosis. Cancer is a cancer. And cancers grow every day. One of them grows slowly. The other one grows fast. But they grow every day. Be careful. All right? Bien, otra pregunta que quedó pendiente. Thanks a lot, Professor. There's another question from the former lecture. So nowadays, during the pandemics, we have women less than 40 years of age with advanced cancers, with axillary adenopathy. So what to do in this group of young women that are not in the screening group? Advanced cancers in young women with axillary adenopathy. What to do then in the context of this COVID-19 pandemic? Well, that has nothing to do with COVID. Do you know what has something to do with COVID? Those women, we just published this. We published in Radiology, if you want to know about it, I can send you. Those women, and we are talking about death now, okay? Not survival. Those who do not come to screening and those who come to screening regularly, there is a 50% decrease in mortality. But, and here comes your question, those who didn't come and come before breast cancer diagnosis, and those who came but didn't come, you know, this is a kind of a hop on, hop off type. Doesn't come and comes. Came and didn't come. Look at this. Compared to these, there is a significant difference. Now, this has a lot to do with COVID. Because unfortunately, women decide not to come because they are afraid that they got infected in the breast center or in the hospital, and they are very afraid. I guarantee you, and we just published a 50% decrease in death. This is going to be 40 or 30 in 10 years. That is, because of COVID, there are a large number of women who belong to this, this, or even this. So mortality is going to go up. But your question was about under 40. This has nothing to do with screening. It has nothing to do with COVID. Actually, the only thing it has to do with COVID, that they don't go. They already feel the lump and they don't go because they are afraid that they are getting infected. So their tumor becomes metastatic. It's a sad thing. COVID causes so much problem. The whole cancer industry, surgery, caretaking, everything is a sad story. But you should look at this picture first.
And this is the 40 plus, and this is the under 40 group. It's an education of women, telling them, if you want to, I have a vlog. I can send it to Floor, and she can send it to everybody. I have a very good 3 minutes or something like that vlog. Excelente, muchísimas gracias. Where I'm telling you all this beautiful presentations and so on. Okay, I'm going to send it to you right after this. Perfecto. Next question. Thanks a lot, Professor. There's another question from the last lecture is, can artificial intelligence help to reduce the frequency or the incidence of breast cancer? What about AI? I love it because I'm just playing with AI. Do you want to see something interesting? I can actually, of course, talk you how good it can be. Let me show it to you. I think it's right here, and it's among my May lectures, and here and there, and in lecture one. Okay. Look here. Here is a, I'm showing you first this case like this. So now the colleagues should open their eyes because I'm going to show something that is going to be a test for them, okay? And you will, just through this test, you are going to understand what I'm talking about. In a minute, I show you a case and you have to find it, okay? Come on now, just a second. I'm going to show you the mammograms of a 56-year-old woman, and you are going to be asked to tell me whether you would call her back or not. Can you see what I'm showing? Yes, doctor, we can see it. Yes, was doctor, that? We got it. Yeah, we were seeing that. Oh, you have seen this case? No. No, we didn't see no, it. No, not at tell all. Tell me, please, would you call her back or not? No se puede ver muy bien. Back, you see, I'm teaching you one thing in a second. We don't have a test, but I tell you, quite many would call her back for the left breast, although this is normal, right? It's a normal fibroglandular tissue. But watch me now. I am going to show you her AI. Do you know what the AI, do you see what the AI shows? Shows a tiny little thing here and the right breast, okay? So if the radiologist misses this, then the AI wins. But this is not the way of viewing a mammogram. This is the way of viewing a mammogram. You should not leave this. You should never look at a mammogram without this magnification. That is, the skin touches the edge. Would you call her back? Of course, everybody would call her back, right? You see what I mean? If you read a mammogram as conventionally as you do, you are missing this, but the AI finds it. So you think that the AI is better. Well,
I would say I'm not sure, because actually I could have seen this on the mammogram when I was looking at this way, right? And mind you, if I want to show this case for you, there is an 8 centimeter region with carcinoma here. 8 centimeter. And everybody would miss it, right? And get out of here. But if you listen to me, this is the way you look at a mammogram. So that was one case I wanted to show you about the value of AI. And this could be, let me see whether this is the other case. Now, let's say it's the number four, I think it's number four. Yeah, this is a real nightmare for every radiologist, correct? Celia, I'm talking to you. Look at my screen. Sí, doctor. Would you call the patient back or not? Es una mama bastante densa. It's quite dense. What? That was not my question. Of course it's dense. Para hacerle. I would call her back in order to perform ultrasonography. No. There is a 22 millimeter carcinoma here. And if I'm asking radiologists, they would miss it. Right? But I'm going to show this to you on AI. Okay? And then you think that the AI is really, wait a second, let me see. Yeah. Look at this. The AI immediately points out the carcinoma, right? But then, well, I'm telling you that if you listen to me, then you do this. And then you would say, there is something here. Or if you look at the CC projection, don't ever look at a mammogram without enlargement. Do you see this here? You know what I'm saying? So then you think that AI is God Almighty. Muy discreto. No. A good radiologist. You see, I was surprised that you wanted to know more about calcification. Calcification is easy. Now you learned it. Just listen to those lectures I sent you again and again, and you become a professor in calcification. This is difficult. Do you understand? And it's already 22 millimeter, right? So, but what next time, what you should do is ask about how to read a mammogram, not calcification. Even a child can find a calcification. That's not a big deal, right? But then again, perfect. You see what I mean? So then again, would you ever call this patient back? Yeah, you can complain that it's dense, right? And the superficial radiologist would say, no tumor mass, yeah. No calcification, nothing. But then I go forward. Magnificar. What did you say? Always go for magnification. Enlargement, right. The image. But let me show it to you. If you don't do that, then you believe that it's the AI, artificial intelligence, is God Almighty, because look at what the artificial intelligence shows, right? And I know what I'm talking about because I'm testing radiologists. They have to vote, and then they say, oh, right, left, whatever. But look here, when you enlarge it, do you see now the calcifications? Claro.
Can you see the calcifications or not? Sure. Look, yes, how much. There. Yes, there. You see there. What I mean? Quite you see what I mean? There. And so without this kind of viewing a mammogram, you say normal, and then you believe that AI is going to solve the problem. No, you should really be smart and view a mammogram this way, and also the CC projection. Now you see the calcifications, right? Without that, you don't. So there is a basic rule how to view a mammogram. Not this way, not quick and dirty, and let's go home and miss a 10 centimeter, because this is a 10 centimeter carcinoma. This is one of those fluid-producing DAB cases. Next question. Bien, doctor. La siguiente pregunta va para la doctora Federica Pedicone. This question is for Dr. Pedicone. It's about breast density. Does it have any influence in the way in which the tumor may regress with therapy? Any relationship between density and tumor regression with therapy? Well, I am, you know, then you do ultrasound. Doctor. Okay, doctor Tabar, había una pregunta para la doctora Pediconi. Creo que ella ya está respondiendo un minutito. The question was for Dr. Pediconi. Just a minute, please, and then you go on, please. Si la quimioterapia... Does it mean whether chemotherapy is affected by breast density? Is that the question? Well, the question is whether the breast density may have an influence in the way the tumor may regress. No, truly not. No, no. You see, let's say it's a dense breast and you don't see the tumor, right? But then you do ultrasound and you say, creo que hay interposición, creo. Flor, ¿me ayudas? Doctor Tabar, can you hear me? Estaba hablando la doctora Pediconi. Okay, doctora Pediconi is talking right now. She will answer the questions. Okay, gracias. Y sí, la respuesta es que, no. The answer is that there is no influence on responsive neoadjuvant chemotherapy on tumor regression. So the response does not change. We have a concentric or fragmented response if there's more or less density of the breast. And this is something related with the type of tumor, with therapy and other factors. But anyway, there's no influence of breast density. No, the density doesn't influence the chemotherapy's effect on tumor. You know, tumor. È perfetto lo mismo. It doesn't have, doesn't strangle the cancer, you know. But you have to do ultrasound in order to say it's smaller or not smaller, right? But you know, this is an old-fashioned way of thinking. I really don't like when the oncologists are immediately give neoadjuvant chemotherapy. There are too many women got neoadjuvant chemotherapy without any effect. Now, the modern way of thinking is that you determine the 21 genes, core biopsy, and let the oncotype X say whether the neoadjuvant chemotherapy at all is going to be effective. Because in many cases it says, don't even do it because it's not going to decrease the tumor.
or do it, and because it's going to be effective. But not doing this and sending to the radiologist, is it decreasing? Is it decreasing? That's a lottery. That's not modern medicine anymore. Do you understand? Perfecto. Bueno, doctores, muchísimas. Great. Well, thank you very, very much. There's no more questions. We are so thankful, Dr. Pediconi, for accompanying us. Dr. Tabar, we're so happy to have you. Thanks a lot for giving us your wonderful lectures. Thank you very much. We do love you as well, Professor. Thanks a lot. Thanks for the kind invitation. Bye. Bye-bye, Dr. Adios. Bye, Doctor. Thank you very much indeed. Okay. Hope my English was understandable enough. No worries. Great. It was understandable. Very good. Thanks Thank for you your very help. Much. Bye now. Muchísimas gracias, doctor. Todos están invitados a entrar a la página del doctor Laszlo Tabar, donde ahí podrán encontrar estas presentaciones, así como también otras que son de muy mucho interés. Queremos compartir con ustedes también una invitación para el siguiente curso, la siguiente fecha del curso para el día martes 1 de junio, de inteligencia artificial. ¿Lo pondremos en pantalla grande? ¿O ahí está bien? Bueno, estas charlas empiezan a partir de las 7:40 de la noche. Van a estar muy, muy interesantes. Están todos ustedes invitados. Con el link de la sociedad pueden ingresar. Bien, no me queda otra cosa más que agradecerles en nombre de la Sociedad Peruana de Mastología por la presentación. Flor, la última fotito, por favor, de despedida. Si podemos compartirla. Creo que ha sido conferencias de mucho provecho. Y bueno, sin despedirme con una despedida del doctor Félix Cisneros, que yo creo que estaría súper satisfecho y contento con estas presentaciones. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Me olvidaba, gracias también a los auspiciadores, a IDISAC y a Abbott. Muchísimas gracias. Gracias, Flor, por tu apoyo. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes. Que pasen buen fin de semana. Cerramos sesión.